estamos listos, nos vamos para el canal. ¿Estás listo? A una nueva etapa de nuestra vida. Tener una rica comida al lado de una piscina. ¡Vamos! Llegó el momento de disfrutar un rico almuerzo en el Giardino. La verdad que estos platos gourmet. Hoy yo elegí unos ravioles de cordero con una salsa de champiñones. Espectacular se ve esto. Aquí Muna está comiéndose una veggie burger. Impresionante, aparte mira qué bueno que están esos bastones de papas fritas. Y nuestro invitado especial se está comiendo unas quesadillas de carne. Aparte la presentación, qué rico, eso sí crocante, está bárbaro. Pero la verdad que el menú del Giardino espectacular, hay muchas opciones para todos los gustos. Y aquí sentados al lado de la pileta, día gris, pero la verdad que eso no importa. Así que mientras que nos tomamos un break para comer, los dejo con más mañanas que nutren el alma. Seguimos disfrutando de las vacaciones, seguimos con ganas de aprovechar este tiempo, todo lo que podamos. Y vamos a hablar hoy en este programa de qué hacemos con nuestros hijos preadolescentes. ¿Qué hacemos cuando se quedan ahí clavados, hundidos en el sillón con el celular? ¿Qué hacemos para decirle, dale, motivate, vamos a caminar, vamos a la playa, vamos a... ¿Viste? Y ellos prefieren el celular. ¿Cómo hacemos para motivarlos? A ver, vamos a hacer una prueba. Mina,
Mina, ¿querés venir a hacer ejercicios? Vamos a dar una vuelta, dale. Vamos a dar una vuelta o vamos a correr. No me está funcionando. Pero dale, larga el celular, yo se lo saco. Vamos a hacer, si necesitamos, vamos a sacar el celular y vamos a activar, ¿dale? ¿Te copás? Bueno, vamos a hacer mover a nuestros hijos preadolescentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos quedamos todo el tiempo con el celular? ¿Qué pasa? ¿El cuerpo cómo estaría? Así, miren esto. Así, eso. Ponete de costado. ¿Ven esa columna? Bueno, eso es un preadolescente vicioso del celular. Ahora, ¿cómo podemos tener un hijo preadolescente que sea capaz de ver el celular, pero que sea también capaz de hacer ejercicios, de ponerse en forma, de ser activo? Porque no es hacer ejercicios por hacer ejercicios o porque quiero que sea deportista. No, no quiero nada. Quiero que esté bien, quiero que disfrute, quiero que esté con su cuerpo activo, flexible, receptivo. Y para eso hay que ejercitar, hay que moverse, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si hacemos un poco de ejercicio? ¿Qué te parece, Mina? ¿Te sumás? ¡Vamos, vamos! ¡Lo logré! Vamos a hacer ejercicios. Así que ponemos una musiquita ahí que se escuche un poquitito más. Una musiquita más marcadita y vamos a empezar a poner en órbita el cuerpo. ¿Sí? Hay una música más marcadita, más de... Ah, están buscando. Bueno, mientras vamos a elongar. Vamos a empezar estirando las piernas. Subiendo y bajando. De esta manera ya aceitamos las articulaciones. Vieron que la cadera se queda dura si no nos movemos. Vamos a probar mover ahí la cola. Aflojamos cintura, cadera. Eso. Muy bien. Y ahora vamos a mover la espalda. Vamos a hacer como un gato, redondeo. Y cuando bajo, abro el pecho. Eso. Redondeo. Abro el pecho. Bien. Ahora vamos a hacer circulitos con las piernas. Seguimos acá dándole movilidad a la cadera y desplegando, ¿no?, las extremidades. ¡Wow! Tenemos extremidades. Vamos a estirar ahora. Vamos a pasar el peso a un lado, ¿sí? Y a levantar la puntita del otro pie. Se estira acá, ¿no? ¿Se estira? Sí. Pecho abierto. Y vamos a bajar hasta agarrar la punta del pie. ¡Uf! Se estira acá el costado, se estira la pierna. Y ahora la mano que está acá arriba, miren lo que vamos a hacer. La vamos a llevar hasta el pie también. Y vuelvo. Bien, el preadolescente se está estirando. ¡Vamos! Al otro lado, paso el peso, estiramos el costadito, agarramos el pie. Primero nos quedamos un ratito ahí, pecho abierto. Y llevamos el brazo por arriba hasta el otro pie. Bien, ese desafío de estiramiento. Y volvemos por arriba. Bien, el adolescente va tomando postura. ¡Vamos! Ahora, vamos a flexionar las piernas y hacer como un pequeño trotecito. Y vamos a poner energía. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso. Hop, hop, 3, 4. Muy bien. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Vamos ahí. Uy, qué energía que tiene. Bien, ahora vamos a pasar el peso. Paso el peso de lado a lado y vamos a subir, subir. Subo los brazos, estiro. Con esto vamos tomando ritmo y energía. Aflojo los brazos y voy a ir a un lado y al otro. A un lado, al otro. Esto es más que salir a caminar porque estamos flexionando y estirando, respirando. Mientras hago esto, pienso en los abdominales. Acá, en la panza, tenemos adentro abdominales. Si yo los contengo, los aprieto, me ayudan a mantener la espalda derecha. Y ahora vamos a poner las manos acá y vamos a pensar en los abdominales, subiendo talón a la cola, apretando panza. ¿Vamos bien? Bien, manos acá. Y empujo hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Muy bien. Bien, ahora abro y cierro. Abro y cierro cada vez. Y las piernas se siguen trabajando. Sigo apretando abdominales. Y vamos a fortalecer acá. Brazos con fuerza. Contraigo, contraigo. Miren cuántas cosas podemos hacer y enseñarles a nuestros hijos a educar al cuerpo, a educar a cada músculo para que el cuerpo funcione bien. Ni más ni menos. Miren qué importante. Que funcione bien nuestro cuerpo. Es una gloria. ¿Quién no quiere que su cuerpo le funcione bien? ¿Te importa que tu auto funcione bien? Si tenés bicicleta, ¿te importa que tu bicicleta funcione bien? ¿La moto? ¿La televisión? ¿La computadora? La computadora tiene que funcionar bien. La computadora no puede fallar. ¿Y tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo tiene que funcionar mejor que la computadora, mejor que el auto, mejor que todo, porque tu cuerpo va a usar la computadora, tu cuerpo va a usar el auto, tu cuerpo va a salir a hacer lo que quiera. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Sí. Pero mira, bueno, ella es mi hija, de paso la presento, Mina. Mina, que hoy me hizo la mano derecha, ¿no? Hoy fue mi mano derecha, mi pata derecha, no sé cómo decirlo, pero es mi derecha en la vida. ¿Y qué puedo decir yo? Como mamá, de disfrutar a nuestros hijos. Todo. ¿Y qué le quiero dejar a ella? La enseñanza de cuidar a su cuerpo. Entre otras cosas, creo que es el amor propio. Y este cuerpito que va a seguir creciendo, va a crecer con energía, con movilidad. Después, no sé, ella va a hacer lo que quiera, pero por lo menos en este momento que está conmigo, la estoy haciendo mover. A veces me encuentro con mamás que dicen, no sé cómo hacer. Y sí, no es fácil. Nadie dijo que es fácil. Acá la vieron moviéndose, pero hubo días que costaba, ¿no? Pero ¿cómo se logró la motivación? En este caso, yo les cuento mi experiencia, capaz que les sirve. Le empezó a doler el cuello y se sentía contracturada. Y dije, bueno, eso es por no moverte. Entonces, lo que estamos viendo acá a lo largo de los programas, la importancia de elongar, de corregir postura, no es solo para estar lindo o porque está de moda, es realmente para estar bien. Y bueno, por suerte lo adoptó y puedo decir felizmente que mi hija preadolescente se mueve y hace ejercicios. Un aplauso. Bueno, gracias, Mini. No, de nada. Oh, bueno, ya estás liberada y ahora vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a tener acá en vivo y en directo a Laura Martínez, coach parental, para hablar de los hijos preadolescentes en vacaciones. Bueno, estamos acá con Laurita, María Laura Martínez, coach parental. Y el tema de hoy son los preadolescentes. ¿Qué tal, Lauri? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por esta nueva invitación. Súper bien. ¿Y qué tema los preadolescentes? ¿Qué tema los preadolescentes? Vos tenés una, la estuve viendo. Tengo una que es todo un mundo conocer a un hijo, ya de conocer a un hijo es todo un mundo, pero cuando va creciendo y atraviesa esta edad, lo que nos pasa a los papás, o por lo menos hablo de mí, es que hay cosas que no entendés. ¿Por qué hace lo que hace o por qué toma actitudes que de repente antes no las tenía? Decís, ¿por qué ahora tiene ganas de estar sola? ¿O por qué ahora va al cuarto en vez de querer estar haciendo algo conmigo? Pasó justo cuando los preadolescentes, 12, 13 años, están justo en un momento muy especial de sus vidas. Y algo que nos pasa, esto que vos decías, no, yo lo conocía y ahora no lo conozco, no sé qué le pasa, no sé qué hacer. Eso nos va a pasar a lo largo de nuestra vida como madres todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando crees que conoces a tu hijo, empieza una nueva etapa. Entonces, como empezó una nueva etapa, vos empezás a conocerlo de vuelta. En esa preadolescencia justamente están en el momento en el que necesitan encontrarse con sus pares. Lo que están empezando a hacer es reconocerse con su grupo de pertenencia, con sus compañeros del colegio, con los compañeros del club, con gente de su edad. Ese momento en el cual vos eras todo, vos sabías todo, la opinión de mamá era la más importante, la primera y todo, pasó.
Muy bien, disfrútalo, espero que lo hayas disfrutado. Paso, a partir de ahora lo que quieren es ver a sus pares, ver a sus compañeros, encontrarse, identificarse, vestirse igual, hacer las mismas cosas, ir a los mismos lugares. Y ese es su espacio y su momento. Y aparte es un momento donde abren puertas nuevas para ellos. O sea, entran a un mundo más adulto y es... Y a los muy papás, seductor. ¿Qué nos pasa? ¡Nos da un miedo bárbaro! Es como, ¿y qué va a hacer ahora sin mí? Y va a hacer un montón de cosas que no las va a hacer con vos. O sea, y eso da mucho miedo. Y asumís que, hay, que ya empieza a generar partes de su historia donde vos no estás. Sí. Pero al mismo tiempo, y en ese mismo momento, empieza una situación también que no pueden entender incluso ellos, que es, yo no quiero a mi mamá cerca porque no quiero que me mire, que me diga y todo, pero muy internamente hay un punto en el que necesito a mi mamá para un montón de cosas. Entonces, ahí es donde se genera esta situación súper conflictiva entre el papá que, entre comillas, se enoja o empieza como a querer sobrecontrolar y a meterse en todo y genera esta situación como opuesta, porque es mayor la distancia que quieren armar, ¿no? Y aparte, en ese desconcierto, a veces uno se puede asustar. Hubo una época que yo le preguntaba, le abría la puerta y digo, Mina, ¿vos me querés? ¿Me seguís queriendo como antes? Y tenía la necesidad de preguntarle, ¿vos estás bien? ¿Sos feliz? ¿Sos feliz conmigo? ¿O te falta algo? Claro. ¿Qué estoy haciendo diferente que ella está diferente? Y no, simplemente está cambiando, está creciendo. Está cambiando y necesita pasar por ese proceso. Y está bien que pase. Y está bien que estemos cerca. Porque como papás lo que nos pasa es esa. O sea, o pasás... ¿Qué le pasa a algunos? No sé, cada cual lo vive de su propia manera, pero están los que se alejan porque, bueno, quiere su espacio, entonces nada, está todo el día en el cuarto y yo no sé qué está haciendo y, no, y se empieza a armar esa distancia, pero eso no es sano porque el niño igual sigue siendo un niño, igual sigue necesitando a mamá y a papá. Aparte un poco y está el que... Está como experimentando ese rol de más grande, de independiente, pero lo está experimentando, no es que se siente tan independiente. Sí, y hay que estar preparados para, o sea, esto que hablábamos la otra vez, ¿no? De tener esos momentos especiales, de compartir esos momentos, tiene que seguir estando. Ahora es desde otro lugar, es estando a la expectativa, estando disponibles. Tal vez es, listo, juega todo el día ese videojuego que a mí me parece horrible, no importa. ¿En qué consiste ese videojuego? ¿Cómo es? ¿Puedo jugar con vos? Le va a parecer rarísimo. Primero te va a decir, no, esto lo hago yo, no le va a gustar. Pero sentir que de verdad le interesa a mi mamá o a mi papá eso que yo estoy haciendo que no entiende es enorme. Porque es no importa que lo rechace, para él es un montón. Y para él es hacerle saber que estás ahí, que estás pendiente, que estás. Sí, que estoy. Que estás. Respeto tu espacio, pero también estoy acá y estoy disponible y puedo entenderte. Aún cuando vos creas que no te entiendo. Pero sin él, no, porque yo ya lo sé de antes. No. Ahí cuando vos le empezás a decir, a echar todo tu expertise. Oh, sí. No, y aparte tiene que ver con la aceptación, ¿no? Como que el hijo se sienta aceptado, no enojado, rechazado, coartado, reprimido. No, pará, ¿no? Como que tu experiencia es tu experiencia y la de él es otra. Y necesariamente va a ser distinta, porque la nuestra pasó hace unos añitos. Y la de ellos está pasando ahora, claro, y el mundo es distinto. No había notebook en ese entonces. No, era totalmente diferente. Lo que para nosotros era importante era distinto, el canal por el que nos movíamos era distinto, pero lo que nos pasaba sí era lo mismo. Seguíamos buscando esa identificación y nos molestaba que mamá nos pregunte 15 veces qué estábamos haciendo. No sé, porque a veces ni siquiera tienen esa respuesta, todavía lo están descubriendo. Entonces, a veces viene la pregunta una y otra y otra y otra vez y la realidad es que la respuesta es no sé, pero quiero estar así, necesito atravesar esto. Por eso más que nunca es estar presentes, pero no encima. Claro. Y es un desafío para nosotros. Y en las vacaciones, bueno, como pasó en la pandemia, ¿no? O sea, es los tiempos de estar tan juntos cuando de repente no estaban y de repente estar tan juntos. Y son personas tan diferentes, en momentos de la vida tan diferentes, que es una aventura realmente. Totalmente. Y es el inicio
de esa, estamos hablando de la preadolescencia, es el preadolescente, ese que adolescente nos va a volver más locos, pero que además va a seguir necesitándote. Algo que es fundamental es a lo largo de, cuando es chiquitito y para que no se golpee me necesita, ok, cuando es más grande para no golpearse, de otra manera, a otra forma, también nos necesita. Pero en ninguno de los casos, en ninguna de las etapas en toda su vida es cuidándole todo, no es poniéndole todo alrededor, es estando disponible. Claro, porque si no, no podría tener su propia experiencia. O sea, no podemos evitar que sufra, evitar que se equivoque. No, eso es vivir y es aprendizaje. Se va a lastimar, se va a pelear con un novio, se va a pelear con los amigos, todo, le va a pasar. Está bien, qué bueno que le pase. Pero es lindo que sepan que estamos ahí, que podemos compartir. Sí. Y que entendemos lo que les pasa. A mí me pasaba que lo que me acordaba era él. Ay, ¿por eso te estás haciendo tanto problema? Y sí, para mí es un problemón. A vos te puede parecer una pavada. Pero valida que para tu hijo es un problemón. Y acompáñalo a que vea la luz en ese camino. Pero que la busque solo también. Que no sea mi luz, que sea su forma de buscar la luz. Claro, es un acompañar a tu hijo, entendiendo que la vida de tu hijo es la de tu hijo, que sus objetivos son sus objetivos, que sus necesidades y motivaciones son las de él. Y vos estás ahí, no importa. A veces vamos a coincidir, a veces no, también. Siempre, siempre. A veces vamos a coincidir, pero nos pasa con cualquiera. Y es súper, súper importante ese segundo de decir, ok, primero que nada voy a validar lo que le está pasando, voy a validar su forma de pensar. Y en tal caso, si realmente le está pifiando, porque es algo que le hace daño a sí mismo, es acompañarlo a que vea desde qué otro lugar puede hacerlo. Y charlar, ¿no? Dar espacios para la charla, para el diálogo, que es tan valioso. Y que sí, sí. Y ese descubrimiento va a ser suyo, con tu acompañamiento, con tu validación, con tu soporte. Qué lindo hablar de todo esto, ¿no? Y poder compartirlo con la gente cuando ninguna experiencia es igual a la de ninguno. Somos todos experimentadores de esta vida y aprendemos mucho al charlar y compartir experiencias. Viste que a veces te pasa que hablas con una amiga que decís, che, me está pasando esto y otra le pasa tal cosa. Y aprendes de tu experiencia y aprendes de otras experiencias y vas tomando aprendizaje. Y acá, en este programa, está bueno compartir este mensaje de escucharlos, como en el otro programa, de escuchar la necesidad del niño chiquitito que quiere jugar. Bueno, el niño adolescente quiere experimentar, quiere descubrirse. Quiere descubrirse, no es poca cosa. Quiere descubrirse. Tampoco sabe quién es. Y eso es enorme, porque de pronto parece que empiezan a tener que saber quién van a ser, qué van a hacer. ¡Qué responsabilidad enorme! ¡Hoy tengo que decidir todo eso! O sea, es mucho, es mucho. Sí, y en este mundo que te llueve la información tan rápido, ¿y qué vas a hacer? ¿Y a qué te vas a dedicar? Y pará, a lo mejor no lo tengo que decir ya. No. Viste que a veces hay procesos, a veces no hay procesos, y algunos descubren más rápido, otros descubren más tarde a qué se quieren dedicar. Pero la preadolescencia, ya empiezan a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero estudiar? ¿A qué secundario voy a ir? Ya empiezan, imagínate ponerte de nuevo, pues ya, nosotros ya lo vivimos, pero remontémonos a ese momento donde sabes que estás en un momento de inflexión en tu vida, donde termina un ciclo, empieza otro, pero te estás encaminando a una dirección a la cual supuestamente te vas a dedicar, supuestamente. Pero, ¿quién sabe? Pero pensá en ese nene que termina séptimo grado y se fue o no se fue de viaje de egresados, porque ahora la situación que estamos, y está con sus compañeros, y de golpe va a empezar la secundaria y todos le dicen, y ahora vas a tener un montón de materias y ahora tenés que hacer... ¡Vaya! Duele un montón. Y para nosotros, que ya pasamos la primaria, secundaria, lo que sea que cada cual haya hecho, es como, bueno, ¡ay, tanto lío por eso! Sí, tanto lío por eso, porque tiene 12 años de vida, no 40. Y en sus 12 años fue distinto. Entonces, sí, para él es un mundo enorme que se le aprende en el frente de la cara. ¡Es un montón! Es como que mañana vienen a mí y me dicen, ¿sabes qué? No tenés, no sé, o sea, no tenés más tu casa. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Sí, se me cambió todo el mundo. Bueno, a ellos les está cambiando todo el mundo. Claro, no tenés más esta estructura, no va a estar más. Este contexto desapareció. Bueno, vas a tener otro. ¿Cuál? No sé. Y mamá no me entiende, mis hermanos me piden cosas. Y yo, no, es un error. Entonces, más que nunca es, ok, acá estoy. Sé que estás pasando por algo que te cuesta. Estoy acá. Qué lindo y qué linda la oportunidad de vivir juntos, de acompañarnos.
nos estamos dando unos a otros. O sea, lo que recibimos de un hijo y lo que le damos, ese compartir, nos regala la oportunidad de entender esa adolescencia o esa etapa que vayamos viviendo y la volvemos a procesar, ¿no? Como que tomás conciencia totalmente de otra manera. Y es empezar también, para nosotros, a corregir esas cosas que nos quedaron tambaleando. ¡Uy! Hermoso. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa con esta charla que nos invita a comprender más el mundo del preadolescente, que ya bastante complicado lo tiene. Ayudémoslo acompañándolo, no presionándolo, acompañándolo, escuchándolo y conversando con ellos. Bueno, sí. María Laura Martínez, coach parental. Pueden comunicarse con ella por cualquier duda, consulta, charla que quieran tener. Así que hasta el próximo programa. Gracias, Lauri. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Adiós. ¿Qué tal? Buenos días a todos y en un programa más del mes de enero de 2022. Así que bueno, bienvenidos al espacio Mami Jean dentro de Mañanas que Nutren el Alma. Hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante. Recordemos que el programa está en base a lo que es embarazo y posparto, pero estamos también llevando a cabo todo lo que es la salud integral de la mujer. Y hoy tengo una invitada que es instructora de fitness y es asesora en lactancia y puericultora. Su nombre es Jessica Núñez y vamos a hablar con ella. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio de Mami Jean. ¿Cómo andás? Hola Marce. Hola Marce, bárbaro, todo bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos por aceptar la entrevista. Y bueno, hoy vamos a hablar de lactancia, un tema que todavía sigue siendo controversial, ¿o no? Todavía sigue lleno de mitos que vamos pasando continuamente y trabando estas lactancias que a veces suelen ser muy fáciles y otras no, pero los mitos nos abundan, sí. Entonces, empecemos, yo te voy a ir más o menos guiando con alguna preguntita. ¿Cuál es la importancia de la lactancia, Jessica, vos que te dedicás específicamente a esto? Sí, mira, hay múltiples estudios que demuestran los beneficios que tiene la lactancia, ya sea a corto y a largo plazo para el bebé.
es el alimento que está hecho específicamente para ese bebé los primeros 6 meses de vida y que lo va a acompañar de forma de protección hasta los 2 años de vida o más que la mamá siga lactando. Sus componentes son en justa medida de azúcar, grasas, minerales, vitaminas. Es lo que el bebé necesita cuando nace. Aparte de los beneficios que tiene, que va a evitar o tratar de evitar enfermedades como la diabetes, infecciones respiratorias, urinarias, problemas odontológicos. Así que bueno, los beneficios que trae la lactancia para ese bebé son muchísimos, muchísimos. Y ese contacto que va a tener con la mamá, que también es uno de los más grandes beneficios que tiene, ¿no? Esa diada, ¿no? Madre, sí. Madre-bebé. Sí, esa conexión única, mirá. Es una conexión única, exactamente. Y bueno, yo te. Ahí está dentro de lo que es la leche materna y los beneficios. Ahora, una pregunta importante, por lo menos yo la considero importante: ¿todas las mujeres pueden amamantar? Porque eso también es un mito. Sí, y te digo que es uno de los más grandes porque por esta razón muchas mamás no amamantan. Son muy específicas las razones por una mamá, porque una mamá no puede amamantar. Son enfermedades también muy puntuales, es una cirugía muy puntual, con algún problema muy puntual que se genera que esa mamá no pueda amamantar. Lo que nos lleva a no amamantar muchas veces son estos mitos que hablábamos recién cuando arrancamos. No, tengo poca leche, o mi mamá no pudo amamantar. Pero todas las mujeres estamos diseñadas, o su gran mayoría, para amamantar. Así que no tenemos una contraindicación si no es por estos casos muy puntuales de enfermedad o de enfermedad o una cirugía muy puntual, ¿no? Pero sí, todas podemos amamantar. ¿Cuál considerás vos, Jessica, que es el mejor momento para que se produzca la lactancia? Desde el momento que se le llama la hora sagrada, ¿cuál es el mejor momento? El mejor momento, sí, tal cual, es inmediato al parto. Si tenemos la posibilidad de poder plantearlo en el sanatorio, en la clínica donde vayamos a tener a nuestro bebé, de que ese bebé tenga el contacto piel a piel inmediato después del parto, que no se lo lleve a bañar, sería ideal ese momento, que el bebé, aparte es hermoso, que repta hacia nuestro pecho y pueda tener esa primer toma, en ese momento sería lo ideal. Si esto no es así, porque sabemos que las clínicas tienen protocolos de que hay que pesarlos, hay que bañarlo, hay que medirlo, si esto no lo podemos resolver antes, bueno, lo ideal sería las primeras 2 horas de vida. Y algo que yo les remarco mucho a las mamás, una vez que ya están en la habitación, es que ese bebé seguramente va a tender a dormir. Ese bebé va a dormir mucho, pero esa mamá tiene que hacer lo posible para alimentar a ese bebé y que no pasen 2 horas de toma a toma. Siempre lo ideal es que no se pasen esas 2 horas, porque el bebé necesita limpiarse por dentro, como hablándolo en criollo, y otra necesita los nutrientes de esta primer leche. Y bueno, y nada, y es lo ideal, las primeras 2 horas antes, después del parto, digo. ¿Cuánto tarda en subir la leche? Y que son dos preguntas que me hacen muchas veces las mamás. ¿Cuánto tarda en subir la leche? Y el tema de la prendida. Es todo un tema el tema de la prendida. Sí, bueno. Que muchas veces no consultan con una poricultora, ¿no? Ese tema. Entonces empieza la lastimadura de los pezones, etcétera, etcétera. Claro, ese es el problema. Bueno, la subida o la bajada de la leche, depende de dónde nos estén escuchando. Lo primero que va a notar esa mamá cuando llega a la habitación, como les decía recién, es un líquido medio amarillento. Bueno, ese es el calostro. Nosotros le decimos oro líquido porque tiene todos los nutrientes que ese bebé necesita en ese momento. Es lleno de nutrientes para ese bebé. Ese líquido amarillito, bueno, que a veces dicen que hay que desecharlo, no hay que desecharlo, es lo más importante.
Pero la subida de la leche, que es algo muy puntual y que nos vamos a dar cuenta, se produce entre las 48 y 72 horas, que nos suele agarrar cuando llegamos a casa solas con ese bebé. Entonces vamos a notar que nuestros pechos están más inflamados, pueden llegar a tener un poco más de temperatura. En ese momento se está dando la subida de la leche. Esto no quiere decir que el pecho se llena de leche automáticamente, sino que está haciendo un proceso nuestra mama para acomodar la cantidad de leche que ese bebé está necesitando. Esto se va a dar, más tomas tenga el bebé, más se va a ir acomodando, más rápido se va a ir acomodando este tema hormonal, este proceso hormonal que nos está pasando. Sin asustarse, lo que sí tenemos que hacer es no dejar de amamantar. Ese bebé tiene que seguir tomando la leche, seguir amamantando a demanda, siempre es a demanda, para que evitemos las no tan queridas mastitis o grietas. Lo que vos me decías de la prendida es un tema, pero que yo les recomiendo a todas las mamás embarazadas que hagan un pequeño, es un cursito de 2-3 horas, pero que aprendan lo que es la prendida para evitar mal agarre, grietas, lastimaduras, porque empezamos con todos estos dolores, que levanté fiebre, que tengo infección, que tuve que tomar antibióticos. Entonces empezamos a dejar las lactancias. Es ideal, lo mejor es tener una buena prendida. Es una técnica súper fácil, pero es lo que nos va a asegurar 100% la lactancia y no tener futuros inconvenientes en la mama, ¿no? Así que eso sería lo ideal. Excelente, Jessica. Siempre, aparte, siempre te escucho muy atenta cuando explicás, porque lo decís de una manera muy, muy fácil para tantas mujeres que el tema de la lactancia produce, yo creo que es uno de los temas en lo que es embarazo y posparto que produce más angustia en todas las mujeres. Es el tema que yo lo noto con mayor angustia en las mujeres. Pero bueno, acá tenemos a Jessica, que nos puede sacar de todas estas dudas. Sí. Así que bueno, las invito a las que quieran seguirme y bueno, Marce seguramente nos va a etiquetar, así que las espero, y la que necesite algo me escribe, me manda un WhatsApp, con gusto las voy a ayudar. Bueno, te agradezco mucho, Jessica, por la entrevista. Ya hablaremos sobre otros temas, los accesorios en la lactancia, a ver qué tan, buenos o no son, ¿eh? Así que eso sí. Para la próxima te invitaré. Bárbaro, bueno, me encanta. Los invito también a seguir a Mami Jean en las redes. Y cualquier tema que tengan ganas de saber, sea el que sea, relacionado con todo lo que tiene que ver la salud de la mujer, acá los estoy esperando para yo poder responder a sus dudas y consultas. Así que bueno, hasta acá llegué en este 2022 que acaba de comenzar. Así que bueno, tenemos un largo camino todo el año 2022. Así que nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.
Novi Lein se encuentra en un lugar privilegiado en el corazón de Punta del Este, que tenés acceso desde una arteria principal, Boulevard Artigas, para llegar a La Barra rápidamente, a La Mansa o a Gorlero, además de estar cerca del shopping y de los principales supermercados. Así que mientras que salimos a recorrer Punta del Este, vamos a ver la nota con Gaby Cosentino, que tiene una historia de vida increíble, una luchadora que logró correr el Ironman. Hola Gaby, bienvenida al programa de Mañanas que Nutren el Alma, un placer tenerte acá, porque la verdad que tenés una historia increíble para inspirar a otros a hacer esos cambios y yo te admiro por todo lo que has logrado y quiero que todos te conozcan, así que súper bienvenida. Bueno, muchas gracias, Marie. La verdad que con esa introducción me pone muy contenta. Muchas, muchas gracias. Es increíble. Vos tuviste un camino de transformación, ¿verdad? Que empezó desde algo no agradable, pero ¿cómo lograste, trascenderlo? Y creo que es muy interesante saber qué fue lo que te pasó y el para qué que vos le encontraste a eso. Sí, en realidad todo empezó hace 11 años cuando me diagnosticaron celiaquía, intolerancia a la lactosa y otros temas digestivos, y después también tengo una hipoglucemia reactiva, tengo otra enfermedad autoinmune, que bueno, que yo lo cuento así, pero bueno, fueron varios años de búsqueda para poder estar bien, ¿no? Y mucha, o sea, parte de esa búsqueda en realidad no solamente fue a través de la alimentación y el bienestar, cambiar el estilo de vida, sino también a través del deporte. O sea, yo en el deporte encontré, digamos, algo que me hacía como sentirme bien, que me daba todas estas cosas de desafíos que podía sobrellevar, y también me enseñó un montón de cosas. Entonces empecé, en realidad, yo siempre fui, me gustó siempre hacer gimnasia, siempre hacer alguna actividad física, pero empecé a correr hace más o menos 6-7 años, y me empecé a enganchar. Y el grupo también te lleva, cuando corres con un grupo, y bueno, corrí 2 maratones, corrí 10 medias maratones, y bueno, después cuando me mudé de Uruguay para acá, para Buenos Aires, me anoté en un grupo de triatlón, no sabía nadar, y aprendí a nadar, que también eso fue un gran, gran desafío. Bueno, hice 3 medios Ironman, y ahora hace poco hice, bueno, hace sí, 1 mes y medio hice mi primer Ironman, y bueno, ya estoy por hacer el segundo. O sea que la verdad que bueno, que fueron como muchos años que bueno, que fui cambiando y fui como adoptando todos estos cambios y estilos de vida para estar bien, ¿no? Claro, porque eso es lo importante, no es que bueno, a golpe salgo a correr y empiezo con este, digamos, esta dedicación de la nada y corro. O sea, es todo un proceso que llevó 11 años llegar al punto, y que no, pero eso te fue alimentando, te fue dando motivación, te fue encarando tu vida, porque yo creo, ¿no? Supongo, yo quiero que me lo confirmes, que cuando vos empezaste a correr había una búsqueda de emocionalmente sentirte mejor por todo lo que venías acarreando, este cambio de alimentación y todas las limitaciones que estabas teniendo. Sí, sí, tal cual. Es como que uno cuando empieza, bueno, aparte es difícil, al principio viste, te cuesta, o sea, como que no te sentís bien, o sea, tenés que meter muchísimo, o sea, constancia, seguir entrenando, a pesar de que uno está por ahí cansado o que no te sentís bien, y digamos, después de un tiempo es cuando realmente empezás a ver todos los cambios y a sentirte bien. Igualmente, o sea, el deporte de por sí te genera endorfinas, entonces eso también te ayuda muchísimo cuando uno sobre todo está medio bajón, viste que siempre te dicen, bueno, no sé, salí a hacer deporte y volvés con una sonrisa, ¿no? Entonces, y eso es un poco lo que yo encontré en el deporte, o sea, como también un momento para mí, porque es eso, las horas de entrenamiento son esos momentos para mí, y además es como canalizar las cosas de la vida, ¿no? Del día a día. Entonces, bueno, en vez de ir a tomar por ahí un café con amigas, salgo a correr, y en los fondos, que en los fines de semana, que cuando vamos más despacio, vamos charlando, o en la bici también vas charlando. Entonces, como que encontrás gente también
que disfruta y tiene los mismos objetivos que vos, ¿no? Entonces eso también ayuda un montón. Totalmente, aparte del deporte, uno puede, o sea, tomarlo en forma de entretenimiento o para sentirse mejor físicamente o ese cable a tierra que es hasta como meditativo, pero lo que vos hiciste fue ponerte una meta, o sea, un objetivo de superar límites constantemente, porque de 11 años atrás, de nunca haber corrido en tu vida, entonces en los 40 y de golpe hoy estás corriendo un Ironman, que es un desafío impresionante, un objetivo. O sea, ¿qué fue lo que te motivó a eso? ¿Por qué no fue solamente salir, tener un grupo de correr y listo? O sea, ¿por qué quisiste llegar a esto? Sí, es una pregunta que me lo hace muchísima gente, porque claro, a mí me pasaba lo mismo al principio. Es como que la gente no entiende, o sea, esta cosa de un Ironman que decís, que para los que por ahí no saben, que 3.8 kilómetros nadando, son 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo, ¿no? Sí, es un desafío enorme, cada vez que lo digo, y me costaba mucho como poner todo eso junto y decir, bueno, todo eso lo voy a hacer, lo tengo que hacer. En realidad, empecé como a tener ganas de sentir justamente lo que tanta gente había escuchado, que tanta gente decía que era una experiencia única, que era una experiencia increíble para uno mismo, ¿no? Porque en definitiva vos corres en un Ironman, vos corres con vos mismo, ¿no? Estás compitiendo con vos mismo, ¿no? No, ese era mi objetivo, no soy una atleta de elite, o sea, que digamos que se dedica a eso, ¿no? Pero bueno, era un poco eso y el... no sé, la curiosidad y esa cosa de querer pasar por algo tan especial, que todo el mundo lo decía así, decía que era durísimo, pero una experiencia increíble. Entonces, bueno, dije también esta cosa de desafiar la mente, de llegar más allá de lo que uno piensa que son nuestras limitaciones, porque en definitiva nosotros somos los que nos ponemos los límites, ¿no? Y también ver el cuerpo hasta dónde va, y a mí me llevó unos años, porque justamente con todo lo que yo tengo, la parte de salud, es una limitante, ¿no? Tiene que ver con esta cosa de sentirme bien, de yo sentirme físicamente como que podía llegar a lograrlo, lo hice con el acompañamiento de nutricionista deportivo, deportóloga, bueno, como que lo hice muy a conciencia. Más en serio. Muy a conciencia. Con responsabilidad, que eso es lo importante, con sí. Responsabilidad. Exacto, porque, o sea, es algo que, digamos, es un esfuerzo enorme para el cuerpo, entonces yo quería seguir entrenando, yo no quería, porque hay mucha gente que lo hace y después como que se quema y no sigue entrenando, yo quiero seguir entrenando y sigo entrenando, dejé de entrenar 10 días y después volví a entrenar, digamos, obviamente más tranquila, pero seguí entrenando. Y también, ¿sabes qué? Una de estas cosas que yo siempre hablo, y sobre todo en los cursos por ahí que yo doy, de las... uno tiene como estas creencias limitantes, ¿no? Estas cosas que no se puede, no puedo, no voy a poder lograrlo, ¿viste? Esas cosas que uno mismo se lo impone. Los límites propios, sí. Exacto. Y entonces, bueno, esta cosa también de hablar con mi entrenador, y él tenía la confianza que yo lo iba a poder hacer, y hacer el entrenamiento, que eso es lo que también yo me propuse. Dije, bueno, son 4 meses de entrenamiento muy duros, donde el físico... llega un punto que ya está listo. El día de la carrera es un 60%, te diría, mental y un 40% físico. Porque, sí. ¿Qué diferencia? O sea, 60% mental. Impresionante. ¿Y qué haces para entrenarte mentalmente? Para poder dar ya, ese 60%. Esto es el día de la carrera. O sea, los 4 meses de entrenamiento sí son físicos. ¿Entendés? Y obviamente es mental porque vos tenés que acompañar todo ese entrenamiento, pero el día de la carrera, a ver, yo te cuento lo que me pasó. Yo esos 4 meses me mentalicé para hacer el entrenamiento, y esto quiere decir que tenés que dejar de lado un montón de cosas. Por ejemplo, en lo social, no sé, si yo tenía 4 o 5 cosas por semana y tenía que elegir una, porque tenés que descansar, tenés que alimentarte bien y tenés que hacer el entrenamiento. Entonces, hay veces que yo tenía 5 o 6 horas de entrenamiento y el cuerpo no te da, y vos necesitas descansar para después al día siguiente seguir entrenando, pues son 7 días a la semana que yo entrenaba, entreno, digamos, 7 días a la semana, y he llegado a entrenar 18 horas por semana, es un montón, sí, es muchísimo. Y bueno, ¿cómo hice? Es súper interesante, sobre todo la parte mental. Yo cuando terminé el entrenamiento,
lo terminás generalmente 2 semanas antes de la carrera. Y ahí se llama, ahí empezás lo que se llama la descarga, que son 2 semanas antes que vos necesitas sí o sí descansar. No dejás de entrenar, sino que bajás la intensidad, bajás la cantidad de, digamos, de kilómetros que entrenás, porque el cuerpo necesita recuperarse, necesita descansar para poder justamente afrontar el día de la carrera a las 13 horas o digamos que vos tenés para hacer actividad física sin parar, ¿no? Entonces, cuando me empiezo la descarga, me agarró como un bajón, porque claro, uno viene entrenando y de repente tú y decís, si en 2 semanas corro y no estoy haciendo nada, entonces te agarra como la desesperación. Y bueno, y ese es el momento de trabajar justamente la cabeza. Y yo lo que hice, yo tengo una amiga, una muy amiga mía, que es psicóloga y triatleta, y le pedí a ella que me ayudara en esas 2 semanas a hacer como un trabajo mental, diría yo. Entonces nos juntamos 3 o 4 veces y ella me fue llevando y hicimos mantras para cada deporte. Estuvo espectacular, fue una experiencia buenísima porque también un montón de cosas que vos vas viendo de tu vida pasada que te van a ayudar el día ese de la carrera. O sea, porque son muchas horas que tenés con vos mismo. Nunca había pasado 13 horas, 25 conmigo misma, sola. O sea, uno siempre... Y con tu cabeza, que es donde... Exacto. Increíble, porque hasta a un nivel holístico, ¿no? No solamente psicológico, que puede trabajarse bueno, con terapia, sino que los mantras tienen que ver con más a un nivel espiritual. ¿Y quién es la Gabriela? ¿Qué le diría la Gabriela de hoy a la Gabriela de hace 11 años atrás? ¿En qué sentís que creciste y qué le agradeces? Es re linda pregunta. En realidad yo pienso que la Gabriela de hace 11 años como que tenía mucho más miedo, ¿no? O sea, miedos... a mí me parece que yo era mucho más insegura en un montón de cosas, como que había cosas que no me animaba, ¿no? Y bueno, y a lo largo de estos 11 años me fui dando cuenta que no, que uno, o sea, esto que te decía antes, ¿no? Que uno puede vencer todos los escollos que se van presentando si realmente te lo propones. O sea, y si tu cabeza se pone en positiva, como el día de la carrera, no importa. Si vos estás lo más entrenado del mundo, si ese día tu cabeza no te acompaña, no vas a llegar, o sea, no vas a pasar por ese arco que vos visualizaste y que pensaste durante todos esos meses de entrenamiento. Y eso tiene que ver también con la vida, ¿no? Con la actitud. Y hay una cosa que a mí me pasó, yo hace poco escribí un artículo sobre, bueno, sobre toda la experiencia que tuve, ¿no? En el Ironman. Me pasó una cosa que fue que el día de la carrera en Cozumel, las circunstancias se dieron para que para todo el mundo fuera una carrera espectacular, porque Cozumel es muy, muy caluroso, no hubo tanto sol, o sea, obviamente era súper caluroso, súper húmedo, etcétera, etcétera, ese día no había tanto viento, o sea, como que se dieron las condiciones para que para las, eran 3.000 personas corriendo, para la mayoría eran buenas condiciones, y para mí no, o sea, para mí no fueron buenas condiciones, porque pues me rompió el asiento de la bici, porque se me cayó gran parte de mi comida en la bici, que de eso depende la energía que voy a tener, porque yo sé que es una carrera larga y si no comes no llegás. Y bueno, y fue, digamos, todo esto que muchas veces pienso, ¿no? Que en la vida es la misma para todos, la carrera es la misma para todos, pero las circunstancias pueden ser que para mí ese día no fueron las óptimas y para otros sí. Entonces es también un poco... cómo uno se para ante esas circunstancias que son adversas y cómo uno las resuelve. Yo resolví lo del asiento, pedaleé 140 kilómetros con un asiento atado con un precinto, no tenía la comida, digamos, que era la bebida, que es básicamente que era la energía, las pastillas de sal, que no pierden mucho líquido. Bueno, entonces hice un cálculo, dije, hay un puesto de hidratación cada 20 kilómetros, voy a tomar una Gatorade cada 20 kilómetros, que no es lo mismo, pero lo solucioné. O sea, digamos, y llegué, tuve que parar. No te desmotivó, no te desmotivó. Viste la manera de forma más objetiva, enfriar y no, ay, ¿y ahora qué hago? Y ahora no, o sea, ahogarse en ese vaso de agua, ¿no? De la desesperación. Que es muy importante eso, es excelente como decís que así es la vida. O sea, las circunstancias que surgen, que no son las que uno tiene esperado, bueno,
a ver, y bueno, aceptémoslas y adaptémonos para poder sacar lo mejor. Es muy importante eso. No, totalmente. Y además, ¿sabes qué? Y toda esa preparación que yo hice previa, esta que te decía, mental, fue la que me ayudó. Fue la que me ayudó a llegar. O sea, cuando a mí se me rompe en el kilómetro 40 el asiento, se me cayó al piso el asiento. Y cuando viene, tuve media hora parada esperando el auxilio mecánico, que en realidad no te auxilian nada porque no tienen nada. Un Ironman se trata, el Ironman se trata de todas las dificultades que vos tenés, las tenés que resolver vos. O sea, esa es como parte de la prueba también. O sea, hay un auxilio mecánico, pero ellos te ayudan, pero no te van a dar ninguna herramienta externa. O sea, los precintos los tenía yo, él los cortó, yo no tenía tijera, pero digamos, a mí se me ocurrió todo y él me ayudó a ejecutarlo, pero no es que, digamos, él me arregló el asiento y yo salí. O sea, entonces, y la verdad que bueno, que en ningún momento se me pasó por la cabeza abandonar. O sea, no era una opción y me costó muchísimo. Cuando llegué, yo tardé mucho más de lo que tendría que haber tardado, estaba súper dolorida porque al no tener el asiento bien, yo iba haciendo mucha presión sobre mis pies, entonces tuve que parar para sacarme los zapatos, las medias, pues lloraba de dolor, o sea, como que realmente me costó un montón. Y cuando yo llegué a lo que se llama la T2, que es la transición entre la bici y correr, a mí me quedaban 42 kilómetros para correr, y yo estaba agotada, o sea, obviamente súper estresada. Y bueno, y salí a correr pensando en que eso es lo que yo hice, y mi entrenador me había ayudado mucho a decir que no me adelantaran mis pensamientos, que yo fuera haciendo cada disciplina. O sea, yo nadé, nadaba. No pensaba que después tenía que... O sea, era por... Digamos, estar en presente, en el momento presente, porque es ahí donde puedes también controlar que la cabeza no te lleva todas las suposiciones, ¿no? Totalmente, es como que en el momento, viste, vos tenés que estar nadando, nadás, terminás, bueno, tenés que andar en bici, perfecto, vas en bici, cuando terminás, yo no estaba pensando en la bici, uy, ahora me tengo que bajar y correr, no, estaba pensando en terminar la bici, y eso para mí es clave, y también tiene que ver mucho con la vida, ¿no? Como uno, hay veces, por en el afán de solucionar las cosas, empieza como a pensar para adelante, y uno tiene que estar tratando de solucionar las cosas en el momento y después enfocarse en lo que viene, ¿no? O sea, la verdad que fue un aprendizaje increíble, fue una experiencia increíble. Y cuando yo me bajé a correr, a mí me quedaban esos 42 kilómetros, tenía que comer un sándwich y la verdad que estaba con unas náuseas terribles. Bueno, comí lo que pude y empecé a correr. Y en ese momento, bueno, mi entrenador me había dado muchísimos consejos y me dijo: los primeros 20 kilómetros tenés que ir sobrada, obviamente sobrada, imagínate, después de haber hecho todo lo que venía haciendo, pero no importa, yo dije, voy a correr, y empecé, y estaba, me sentía mal, y dije, no importa, me voy a acomodar sola. Yo mismo me iba diciendo en la cabeza, ¿no? Ya me voy a acomodar, o sea, no me desesperé, y sabía que a la media hora me iba a sonar la alarma para comer y tomar la pastilla de sal, y yo no quería saber nada, pero dije, bueno, voy a ir solucionando a medida que pasara. Sonó la alarma, y no quería el gel, me quería matar, pero bueno, comí lo que pude y después seguí. Y me acomodé, o sea, me fui acomodando y corrí. Y la verdad, no paré hasta que vi el arco de llegada y nunca pensé en kilómetros tampoco. Pensaba en vueltas, porque son 3 vueltas en la bici y 3 vueltas corriendo. Entonces pensaba en vueltas. Entonces como que son estrategias mentales que uno tiene que usar para acompañar, digamos, todo esto, ¿no? Claro, bueno, ahí está la capacidad, es el control mental y el entrenamiento emocional para acompañar el entrenamiento físico. Excelente, qué aprendizaje de vida, porque esto mismo que decís se aplica en todo. ¿Y qué le agradeces a la Gaby de hace 11 años atrás? Y a mí me parece que gracias a todo lo que me pasó, es como que me dio esas ganas de poder seguir mejorando, de poder sobrellevar todos los escollos. Y yo también creo que hice un gran trabajo conociéndome a mí misma, sabiendo cuáles son mis debilidades, sabiendo cuáles son, digamos, mis fortalezas. Entonces, es como que gracias a todo lo que tuve, yo hice como también todo un trabajo de introspección, ¿no? Que bueno, en mi caso, yo elegí el deporte. Y también lo que yo hago, porque la verdad que me gusta mucho lo que yo hago, lo que yo trabajo, y me gusta. Entonces yo creo que al haber hecho ese cambio también de estilo de vida y de la parte profesional, me ayudó
bueno, hacer todo lo que hago ahora, ¿no? Y a esta edad que uno, viste que eso es otra de las cosas, las creencias limitantes, ¿no? Que uno dice, no, ¿cómo voy a correr un Ironman a los 52 años, ¿no? Y bueno, y se puede, se puede. Todo se puede, exacto. Bueno, toda la otra parte de tu vida que ha sido ese cambio alimenticio que trajo un despertar, no solamente para vos, sino vos como un aporte para otros. Es muy interesante y este va a ser un segundo capítulo porque te lo ponemos acá, te invito a un próximo programa para que hablemos todo sobre wellness, sobre tu libro y todo el acompañamiento que has preparado para otras personas superarse y poder llegar a su estado óptimo. Dale, me parece genial. Así que lo hacemos en el estudio, te voy a invitar al estudio. Así lo hacemos cara a cara. Me parece buenísimo, me parece bárbaro. Bueno, Gaby, gracias por compartir tu experiencia y estoy seguro que más de uno se va a sentir inspirado, quizás no a correr el Ironman, pero a cambiar ciertos hábitos mentales, no solamente físicos, para lograr lo que quiere en la vida. Bueno, gracias a vos por invitarme y por darme la oportunidad también de compartir estas cosas que son espectaculares y son experiencias súper lindas. Así es. Bueno, éxitos y sé que viene el próximo, imagino que próximamente otro Ironman, ¿no? En abril, Texas. Abril, vamos todavía. Ya estoy entrenando. Bueno, que tengas un gran día. Bueno, gracias, Marie. Beso enorme. Chau, chau. Chau. Por favor, mientras que espero este rico cafecito express, quiero presentar a nuestro Soul Chef que trae más recetas para el verano, frescas, nutritivas, y después escucharemos a Muna para deleitarnos con todas sus reflexiones. Buen día, vamos a hacer sisa, romero, perejil, 4 filetes de anchoa, 2 dientes de ajo, ya prepiqué el perejil, el romero, y ahora lo que voy a hacer es agregarle los filetes de anchoa, aplastamos el ajo y ahora empezamos a picar todo bien, hacer una pasta. Esta va a ser la base de nuestra Caesar salad. Caesar salad fue el aderezo, fue descubierto por un chef italiano en Puerto Vallarta en los años 30, que revolucionó la comida americana y al final se terminó consumiendo muchísimo más que en Estados Unidos que en nuestro hospital. Mirá vos, ¿cómo que en Puerto Vallarta? En Puerto Vallarta. Descubrió que comían eso. Hizo la combinación, sí, pero cuando uno ve en la profundidad es una variación del alioli con anchoa. Ya lo vamos a hacer. El aroma es impresionante. Sí. Y lo del romero es un toque tuyo. Sí, el romero. Porque nunca había escuchado. No, le puedes echar tomillo también, que es muy, muy aromático. O sea que se puede ver la hierba que a vos te que guste, pero que no compita, ¿no? Porque te atrae. Claro. O sea que tomillo o romero. Te da un perfume espectacular. Te digo, viendo cómo vamos haciendo nuestra pasta. Lo importante es que sea bien chiquitito. Sí, bien, para que cuando hagamos nuestra mayonesa se absorba bien todos los ingredientes. ¿Vamos a aprender a hacer mayonesa casera? También, que es parte de nuestro Caesar recipe. Sí.
a base de huevo y... Aparte es mucho más sano. ¿Ves cómo ya vamos llegando? Ya casi está, ¿eh? No tomo tanto, tanto. Voy a tener un buen cuchillo, bien afilado. Fundamental, ¿no? Si no le da más tiempo. Y este aderezo es lo bueno, que uno lo hace, que dura 5 o 6 días. Bien refrigerado y lo podemos usar en diferentes platos. Y esta misma base de acá la podemos usar para pasta, para pizza. Es muy rico esta combinación. Qué rico con pasta. También lo ponemos chiquititos y voilà. Ya está. Se finí. Vamos a empezar con nuestra mayonesa. Ponemos la yema. Para mayor efectividad vamos a poner un trapito abajo. Así cuando agregamos el aceite lo hacemos. Vamos a empezar a agregar el aceite muy poquito, un hielito. Una bolita de aceite. Muy fácil de agregar fácil. Para que no se corte. Esa es la clave, ¿no? Claro, sí. El oro es como una pasta al principio, ahí va. Ahí nos damos cuenta por el diferente sonido de la... Un minuto, ¿eh? Y que sea constante, si no. Claro. Así no se nos corta. Y vamos agregando un poquito más fuerte el aceite, que no hay ningún problema. Y en este momento vamos a parar, porque si no nos olvidamos de agregar nuestro menjunje de la pasta del romero, el perejil y la anchoa. En este mismo segundo vamos a agregar también medio limón para acidez. Un poquito de pimienta. Y vamos a aprovechar para echar los primeros 3 gramos de sal. Volvemos a licuar. Ahora se va a poner más líquida. Echamos más aceite. Acá ya no importa tanto el hielito, ¿no? No, acá ya no. En este punto ya no se corta nuestro aderezo. ¿Y cómo sabes cuánto aceite? ¿Cómo calculas el aceite? Vos es a ojo, pero alguien que no sabe, ¿cómo calcula cuánto aceite? Sí, porque por la posición, desde acá vamos a terminar usando casi medio litro de aceite. Porque aquí nos queda con unos medios. Pero la consistencia, ¿cómo tiene que ser para darte cuenta? Bueno, en este punto la consistencia así. No sé, para aderezo es muy pesada, entonces le vamos a agregar medio vasito de agua, 3/4 de agua. Desde este momento le agregamos un poco de agua, un cuartito fue del vaso que mezclamos. El francés lo hace con consomé y nosotros con agua. ¿Con caldo lo hace? Sí. Como cambia de color también con el agua. El agua lo que hace es la liviana. La hace más. Como la mayonesa que me hiciste la ensalada. Exacto. En este punto. Estas son las ensaladas del verano. En este punto. Nos falta un poquito más de liquidez. ¿Ven? ¿Ven cómo se queda pegado? Pero como quiero que quede.
¿Y eso fue el aceite? ¿Hay que agregar más aceite? Exacto. O sea que es totalmente a ojo esto. Claro, no, yo sí. Si querés te puedo dar las perfectas las indicaciones, pero... No, digo que en el momento cuando estás haciéndolo es a ojo cuánto vas agregando. Claro, porque vas pasando de la consistencia dura a la flexibilidad que le da el agua para hacerlo como un aderezo. Porque esto no es una mayonesa, es un dressing. Saco el trapillo, ¿verdad? Acá ya tenés una mayonesa, sabés que hace una mayonesa y ya está este punto, ¿no? Claro, sí. A diferencia entre la mayonesa y el dressing, el aderezo es el agua. Exacto. En este momento, vamos a ver la consistencia. Y ahora me gusta, ¿ven? Ahora es un aderezo. Porque por el hilo. El hilo me da la consistencia. Esto va a hacer que sea para ensalada porque se va a poder madurnar bien en el vegetal, pero no va a ser tan pesada como la de las. Hola. Un placer. A ver. Le falta penita sal. Seguir amasando y como a mí me gusta la acidez le voy a poner apenitas vinagre blanco, un par de gotas. Ahora estamos bien. Ya quedó una ensalada y en esta cantidad de ensalada le agregamos una 2 cucharadas de parmesano bien rallado. Ahí está. Ese le da el toque picantito, ¿no? Exacto. El contraste de queso. Hola. ¿Puedo probar? ¡Wow! ¡Ay, qué rico que está! ¡Qué rico! Hace una diferencia, ¿eh? Gracias a vos, Soul Chef. A la heladera. Cucini, la belleza, bicho. Hay 2 ajos, los aprieto para pelarlos y acá hice una pizza la 10, lo que vendría a ser acá una famosa fugaceta. Ahora es mucho fugaza, más práctico pelarlos, ¿por qué lo haces eso con esa técnica para, del ajo? Para no volverte loco, para no volverme loco sacándole la piel al ajo, uno lo presiona y automáticamente se desprende de su piel. Ahí tenemos 2 olivas estilo calamata o Calidas. Turcas, como las llaman acá, que hay veces que son medias violetas, tienen mucho sabor. Ahí les pongo un poquito de, mezclo todo, les pongo un poquito de aceite. De... ¿Qué no, eso, no usas aceite de oliva, sino no, el aceite de las olivas. Claro, yo agarro las olivas, les pongo aceite normal y ese aceite va tomando todo el sabor de las olivas. Y después te queda como un aceite de oliva. A esta parte algunos dirán, tengo que aplastarlo así con la mano, pero es sí, el para, contacto, ¿no? Claro, para que se incorpore todo, para que se desarme la cebolla y para que el aceite vaya entrando. Y bueno, y acá tenemos nuestra famosa
masa de un gramo de... Que ahora vamos a ver la masa, cómo la hiciste, ¿eh? Ah, bueno. Uh-huh. Pasa que empezamos de atrás para adelante. La que vamos a ver es otra, pero esta es... Esta masa es sin harina integral ni salvado. Y esta es la mezcla de un kilo por un gramo por 100 milímetros, por un litro de agua. Un kilo de harina, un gramo de levadura, 100 mililitros de agua. Bárbaro. Esa es una receta básica para hacer... un litro de agua. Un litro de agua. Esa es la receta básica para hacer esta pizza. Exactamente. Te queda toda una masa muy esponjosa, llena de alveolos. Y así se hace todo rústico. Y como todas las demás, la dejaste reposar mucho. Como siempre, sí, de un día para el otro. De una noche para el otro. Hago los doblez, que lo vamos a ver en la próxima receta. Ahora, esta masa la vas a usar para dos cosas, porque ahí dejaste en la fuente. No, es la masa de ciabatta. Exacto. La básica. La ciabatta, el pan básico, rico, que tiene todos los agujeritos, tostado. Claro, y esta parte me encanta mostrarla para que vean que es todo rústico, no hay que... Se te pega las manos, exacto, lo vas distribuyendo. Miren que usé dos cebollas, dos olivas. Dos ajos. Rompiendo el límite o el paradigma de que tiene que ser 100 gramos y un kilo de cebolla. No, claro. Y acá somos varios, que, o sea, cuatro personas como un aperitivo antes de la comida. Mira, hace como una pizza grande. Claro. El orégano infaltable. Sí, por la sí. Y un poquito de sal parrillera. Y, no le, y sin queso. Que creo que está fusionado con todo lo que sos vos, que recién hablábamos. Ella es Health Coach a través del movimiento consciente, que me encanta. También como promover la salud y la dieta plant-based a base de plantas. Así que me encantaría que nos cuentes un poco cómo llegaste. ¿Qué es Alma La Barra? Bueno, Alma es un espacio integrado que busca promover un estilo de vida más consciente y conectado con la naturaleza. Tanto de lo que es la propuesta de yoga, movimiento consciente, que tenemos como parte justamente el alma de todo esto, la salud de cada persona, también a través del alimento. Y tenemos una propuesta muy simple, pero muy clean, de alimentos basados en plantas y saludables. Y lo combinamos también con el concepto de consumo consciente, o sea que van a encontrar una cantidad de elementos, objetos para llevar un estilo de vida más sustentable. Totalmente, tanto con la comida, ¿no? La alimentación. Exacto. Como con lo material, lo físico. Totalmente. Y pensando tu vida como una línea del tiempo, ¿no? Para conocerte más. ¿Cuándo fue ese momento o esos momentos donde vos te diste cuenta que querías esto, aprender, o sea, tanto sustentabilidad, como salud, como estudiar sobre alimentación? Bien, en realidad todo empezó más desde el punto de vista académico. Yo soy licenciada en turismo, soy docente, estudié varias maestrías en geografía costera, manejo integrado de áreas naturales. Siempre tuve como esa necesidad de conectar con la naturaleza y promover su conservación.
y también soy surfista, vivo en la playa, no tengo otra opción que estar conectada con el mar, con la playa. Y me di cuenta que la alimentación también era como un hilo conductor, o sea, para mí poder estar feliz en un sistema natural como es el mar, también me implicaba tener cierta conducta de alimentación y tener cierta conducta de consumo consciente y responsable, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una parte a granel donde promovemos la reutilización para evitar residuos, especialmente plástico de un solo uso. Entonces ahí empecé a darme cuenta que había necesitaba más coherencia. Y ahí me sumergí en lo que es hoy en día el health coaching y lo que es el asesoramiento en personas que quieren una transición a una dieta basada en plantas. Pero sin duda que todo empezó desde una conexión con la naturaleza y desde ahí empecé a darme cuenta de que, bueno, si yo quería cuidar la naturaleza, tenía que primero cuidarme a mí. Y bueno, ¿cómo? A través del movimiento, a través del alimento y a través de un consumo que respete a los ecosistemas. Totalmente. Y así para aprender más, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ya hace más de 2 años que tengo una dieta basada en plantas. Toda mi vida aprendí a consumir todos los animales, ¿no? Yo fui por un punto de vista más ético, pero vos, como, o sea, especialista en esto, ¿por qué es que vos o personalmente sentís que es importante tener más una dieta basada en plantas? Bien, también, sin duda que hay una cuestión ética que atraviesa todo esto, pero hoy en día tengo el backup científico de decir que realmente es más saludable. Si se hace de determinada manera, cumpliendo con la cantidad de macronutrientes necesarios, recordemos que somos seres bioindividuales, que cada persona tiene sus necesidades, no existe una única dieta para todo el mundo. Entonces eso ya es un mito, eso ya quedó en el pasado. Hoy en día sabemos que incluso en distintas etapas de su vida las personas necesitamos cosas diferentes. Yo no me considero extremista, incluso, bueno, si bien no consumo carne, lácteos, digo, es un tema personal, pero realmente también siento que está bueno comunicar que es más saludable una dieta basada en plantas. O sea, hoy sabemos lo que generan los lácteos a nivel, bueno, en la salud general, ¿no? Pero más que nada lo que es el sistema inmune, por ejemplo. Una dieta baja en carbohidratos y baja en grasas y derivados de animales hoy en día es muy difícil que haya alguien que te pueda argumentar lo contrario, ¿no? Y ni que hablar si lo vemos desde el punto de vista de los ecosistemas y la conservación ambiental. O sea, hoy en día sabemos que la industria basada en la carne y en los lácteos es el protagonista de los daños ambientales más amenazantes hoy en día de los sistemas naturales. Entonces es como que es un todo, ¿no? Entonces para mí, de nuevo, digo, más allá del tema nutricional y de la salud individual, hay un tema que tiene que ver directamente con el compromiso que tenemos para la sustentabilidad y para promover un mundo mejor para las futuras generaciones, ¿no? Entonces creo que una dieta basada en plantas es uno de los caminos para transformarnos como cultura global y ser posibles en un futuro. Sí, total. Y esto de la, me encanta la coherencia, como que si yo quiero estar conectada con lo que me hace bien, tanto la naturaleza como el ser, como el mar, es como un hito esa coherencia, como adentro, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo es que, aún así cuando escucho, hablamos de salud, pensamos primero en la salud física, ¿no? En lo que comemos. Y yo te quiero preguntar a vos, ¿qué hábitos que nos puedes compartir llevas a cabo para tu salud, por ejemplo, espiritual, tu salud mental, ¿no? Que es otro factor muy importante. Totalmente, creo que hoy en día es indisociable, ¿no? Están inexorablemente conectadas hoy en día una dimensión de salud física, mental y del alma espiritual, ¿verdad? Y la naturaleza. Después nos damos cuenta de que hay una única salud. Incluso hoy en día las grandes organizaciones, la OMS, o sea, hoy en día se habla de One Health, ¿no? Y sabemos que obviamente la salud no solo tiene que ver con tener los valores, ¿no? Clásicos de lo que es un cuerpo saludable, sino que hoy en día conectar con las personas que amamos, escuchar esa canción que te gusta, bailar ese tema que amás, tomarte ese rato para no hacer nada, para estar simplemente observando el cielo y disfrutar, son aspectos que nutren también la salud. La salud holística va mucho más allá de comer brócoli, un jugo verde y, ¿no? Y ya está, ¿no? Creo que tomarte quizás una copa de vino una noche con unas amigas, ¿no? Que quizás antes estaba totalmente prohibido desde el punto de vista de la salud, que hoy en día vemos
que las 5 comunidades más saludables del mundo, las Blue Zones, en todas ellas el punto común es el vínculo afectivo entre la comunidad. ¿No? Entonces también podemos comer muy bien, hacer ejercicio todos los días, pero si no tenemos relaciones saludables, si no trabajamos con nuestros traumas de la infancia, si realmente no queremos vivir y ser vitales, no por el fin de la salud no es un fin, la salud es un medio para que vos cumplas tu propósito, porque tenemos un cuerpito, somos almas con cuerpitos, y tenemos que estar saludables para cumplir nuestro propósito del alma y ser felices, porque para eso nacimos, ¿verdad? Para cumplir con ese gran propósito de expandirnos como seres. Así que yo personalmente lo veo así, creo que la salud es un viaje, es un gran sendero hermoso que va cambiando, que no es algo cerrado y totalmente terminado, sino que es un gran camino que tiene idas y vueltas, que cada uno tiene que descubrir su propio concepto, pero que no se acaba, que es algo, es un hermoso camino que nos lleva a lugares de goce de la vida y creo que por ahí va la salud. ¡Qué linda! Gracias. Y me diste ahí, pará, pero creo, nunca escuché esto de Blue Zones, ¿qué serían los...? Recomiendo que investiguen eso, a mí me cambió realmente. Existen 5 Blue Zones, hay un equipo de investigadores interdisciplinario que ha estudiado geográficamente los distintos puntos en el planeta Tierra donde las culturas viven más tiempo y con mayor calidad de vida. ¿Está? Okinawa, por ejemplo, sí, el Ikigai. Estoy leyendo ese libro. Por supuesto, claro. Hoy en día el Ikigai es... Sí, no podemos vivir hoy en día sin leer qué es el Ikigai y qué significa tener un propósito en la vida. Recordemos que las personas que tienen un propósito, y que están, todos tenemos, todas y todos, pero estar en contacto con nuestro propósito y alinear nuestra vida a cumplir con ese propósito que está ahí adentro tuyo, solo vos lo sabés. Es tu camino hacia adentro, esa verdad que está ahí latiendo, que te hace vibrar cuando conectas con ese propósito. Las personas que conectan con esa gran misión viven por lo menos 10 años más que aquellos que no saben qué están haciendo en el planeta. Entonces, creo que un gran trabajo que tenemos antes de empezar a comer saludable, antes de empezar a ir a un gimnasio, o a hacer yoga, o a hacer stretching, bueno, ¿qué es lo que me hace bien? ¿Qué me hace vibrar? ¿Qué es lo que me motiva a querer comer mejor y a ser saludable? ¿Qué es lo que me motiva? Porque ser saludable por ser saludable, ya como que eso... Entonces, hoy lo que vemos en las Blue Zones, tenemos otra en Italia, en Grecia, en Costa Rica y en California, hay muchas más, pero estas son las que están más estudiadas, y ahí se ha observado, se han buscado los puntos en común de lugares tan distantes, ¿verdad? Y han visto, por ejemplo, que el 90% de su dieta está basada en plantas. Sí. El consumo de carne es una vez por año ritual, y en algunos casos. Justo estoy leyendo Ikigai y estoy leyendo sobre los testimonios de los centenarios que han vivido hasta 122 años. Y creo que una de las personas que tenía 117 le preguntaron, bueno, en sus últimas entrevistas, ¿y vos cómo pensás que ya te esta edad? Y respondió, yo no digo, nunca comí carne. No importa, total. Yo nunca comí carne. Pero qué lindo, totalmente. Y lo hablas de la comunidad, qué importante que es. Exacto. Bueno, justamente en esta comunidad de Italia, un pequeño pueblito, cuentan que las viejitas se juntan todas a chusmear, ¿no? A charlar, a tomarse una copita de vino. Y que la soledad no existe. Si nosotros pensamos hoy en día en las grandes ciudades, en las grandes, digamos, los núcleos urbanos más grandes del mundo, ataques cardíacos, depresión, hay tantas enfermedades vinculadas a un estilo de vida, que uno dice, pero eso no es genético, o sea, ¿por qué en otras comunidades no hay un ataque cardíaco? O sea, es una cosa muy... No hay un porcentaje como, por ejemplo, en Uruguay, me imagino que en Argentina debe ser similar. Las 5 primeras causas de muerte están vinculadas directamente al estilo de vida. ¿Tá? Problemas, obviamente, cardiovasculares, respiratorios, problemas vinculados a lo digestivo, problemas vinculados a la degeneración mental con los años, que tiene que ver con una inflamación crónica cotidiana por el estrés y por la mala alimentación. Entonces, cuando uno tiene ese panorama, tenemos más libertad también de elegir y decir, bueno, pará, yo quiero sumarme a esta cultura de la velocidad, de la locura, del estrés, de cómo cualquier cosa no me importa nada, o quiero inspirarme en aquellas culturas que han demostrado que han
tenía una performance de vida hermosa, feliz, porque la pasan bárbaro. Qué bien, y qué importante esto como es poder estudiarlo, ¿no? Saber totalmente. Y sabes que me pasó y quiero compartirlo. Tuve 2 meses viendo en Hawái, ¿no? Donde, el Ho'oponopono. Sí, pero te imaginas una isla, naturaleza, silencio, todo un paraíso. Me pasó que estuve 2 meses muy sola, no tenía comunidad. Y yo estaba deprimida. Yo estaba muy seria, no tenía comunidad. Y ahí me di cuenta de lo importante que es la comunidad, y no importa si estés en el paraíso más lindo, no importa si estés en Hawái, que tengas todos los privilegios materiales. No había comunidad. Y qué bueno que así una de las Blue Zones es California, porque ahora vuelvo. Claro, sí, Loma Linda, que se llama el lugar. Sin dudas, a ver, la conexión, lo que hoy en día llamamos conexión, es uno de los alimentos más importantes para el ser humano. Total. O sea, a ver, cuando uno está enamorado, ni siquiera comes. No, uno está en otra. Entonces digo, apasionado por algo. Cuando uno está conectado, cuando uno está en ese flujo vital, yo creo que ahí hay una inyección de vida, ¿no? Una inyección de salud. Que quizás de nuevo, ¿no? Uno pensaba que era un medicamento o un jugo verde, que sí lo es. Pero lo que digo es que trasciende lo que comemos en el plato, ¿sí? ¿Es fundamental? Sí, pero debemos acompañarlo de conexión afectiva, con nuestra familia, con amigos, con amigas, con nuestra intimidad. Es un gran mundo, una gran rueda de la vida, nuestro hogar, cómo es nuestra casa, ¿verdad? Cómo conectamos con la naturaleza, si salimos a caminar en un bosque, por la playa. Todos esos aspectos también son pequeños hábitos de estilo de vida que son medicinales. Total, y que es alimento, estamos consumiendo. Totalmente. Personalmente me di cuenta de cuando leía un libro, me vi este documental, estaba fuera de la naturaleza, me despertaba con paz todos los días porque me estaba, ¿no?, armando esa base de hábitos de lo que te mueve. Y hablando del propósito, no sé si vieron la película Soul, ¿viste? Sí, bueno, Alma, sí, lo que es muy lindo, pone en crisis capaz que el propósito no es convertirse en alguien, llegar a un resultado, sino el propósito en todos los días, ya haciendo lo que amas, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Totalmente, también siento que el propósito no es una meta, ya la llegada donde llego ya está, cumplí mi propósito, sino que el propósito se vive todos los días, es algo cotidiano, es un aprendizaje constante, se va profundizando, cada vez se disfruta más, uno cada vez se desenvuelve mejor. Yo creo que florecer como persona y dar lo mejor que tenemos para dar, porque cada uno de nosotros y de nosotras tenemos esa lucecita que el mundo necesita para ser un lugar mejor. Entonces, debemos comprometernos con eso y no pensar que es, quiero llegar a tal lugar, o quiero tener tal cosa, que a veces, bueno, se nos ha inculcado esa idea de propósito, quizás, en este sistema también económico, político, cultural en el que vivimos, que aquí estamos para transformarlo y para hacer un mundo más justo, más amoroso, pero sí, coincido totalmente que el propósito va mucho más allá de un logro concreto, y que el propósito más importante es ser felices, es realmente agradecer el milagro de estar vivas y vivos. Cada respiración, cada segundo es un milagro. Entonces, cuando uno conecta con eso, creo que la gratitud que uno empieza también como a expandir, somos canal, ¿no? Y somos antenitas y empezamos a generar esas sincronicidades y todo empieza a fluir. Y prepararnos para cuando tampoco fluimos, porque a ver, hay obstáculos y no significa que todo es hermoso y que la vida es todo fácil. Ser feliz no es todo el día estoy jejeje. Todo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿hay un obstáculo? Bien, a ver, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Qué capacidad tengo que poner en este momento sobre la mesa? Eso también es el milagro de estar viviendo, ¿no? No es como, exacto, siento felicidad, siento expansión, entonces eso es vivir, lo quiero, pero luego tenemos angustia, rencor, trauma, es como, no, como mal, bien, mal, exacto, bien. Exacto, es eso que uno tiende a juzgar, ese dualismo, ¿no? Y en realidad es, bueno, está, ¿no? Quizás no estoy en un mejor momento, pero mantengo mi vitalidad. Mantengo mi respeto por mi existencia y por la responsabilidad de ser feliz también, ¿no? Sí, hasta los momentos más desafiantes. Muy bien, me encanta. Estamos conectadas. Estas son mis conversaciones favoritas. No me interesa nada más. Pero, y hablando de,
esto, tú para qué, ¿no? Tu propósito, tu lucecita. ¿Qué sentís que está en vos para darte? Wow. ¿Cuál es tu para qué en todo esto? Bien, yo siento que vivo profundamente mi propósito, es lo que me mueve, no podría hacer otra cosa. Yo voy a dar una práctica de movimiento consciente, tengo un propio sistema de fitness, spiritual fitness es el nombre, es un fitness holístico, integrado por muchas disciplinas que he estudiado a lo largo de mi vida, yoga, pilates, bar, stretching, funcional. He generado un propio concepto y obviamente también la meditación para mí es básica. Y cuando yo estoy dando una clase o guiando una meditación, me pierdo totalmente. O sea, es como que está, estoy donde quiero estar. Cuando estoy acá en Alma asesorando a una señora, a alguien sobre un alimento, me gusta preguntarle cómo estás, cómo te sentís, qué necesitas hoy. A ver, bueno, vamos a elegir hoy un Buddha Bowl o un sanguchito adaptado a lo que estás necesitando. Y me siento que aporto, me siento que hay un rol que estoy cumpliendo y es lo que me mueve, es realmente lo que me hace feliz. Lo mismo con lo que tiene que ver con la conservación ambiental, cada vez que puedo comunicar sobre por qué cuidar una playa, qué es un sistema sedimentario, qué pasa con el oleaje, qué pasa con las redes hidrográficas, la meteorología, cambio climático, cada vez que puedo transmitir esta información es bienvenido, para mí es un momento de gratitud absoluta, porque siento que bueno, tengo como la educación, es parte de mi vida, amo educar, enseñar, comunicar, soy maestra, es mi primer carrera, y hoy en día siento que voy educando por la calle a la gente desde el amor, no desde la soberbia, lo sé todo, no, porque soy tan ignorante en tantas cosas como sí tengo cierta sabiduría que he construido a lo largo de los años, pero sí, creo que mi rol es comunicar y es mostrar que es posible otro estilo de vida más consciente y más conectado con la naturaleza. Y se ve en vos toda la pasión, ¿no? ¿Qué es la pasión? Porque el otro día vinimos acá a comer y vos estabas, había mucha gente en casa, pulpo, te paraste y nos pusiste, te pusiste a contar todos los menús y yo decía, pues también está así rapurada, pero paraste y se veía la pasión, ¿no? Y decís, y no es solo la pasión por comentar el menú, una comida, no, se ve de atrás, se ve todo lo que creaste. Gracias de verdad por estas palabras porque no, uno no lo escucha todos los días, así que de verdad gracias por tu reconocimiento y por estar acá permitiendo este espacio. Sí, y es inspirador, saber cómo es que tanto lo estoy haciendo y como vos también hiciste de ir tomando varias prácticas, ¿no? Lo que tu alma iba pidiendo y poder armar un sistema tuyo. Totalmente. Que decís, mira, este es lo que yo aprendí y como tu parte, te puedo preguntar, ¿cómo fue ese proceso de armar este sistema, ¿no? Que imagino, o sea, no fue un día para el otro, obviamente que no. ¿Cómo fue? Wow, de nuevo, nosotras estábamos convencidas, nosotros teníamos ganas de conservar la naturaleza y promover un mundo más saludable. Y esta fue la manera que nos salió. Mi socia amiga Sofi, ella tenía más conocimiento de lo que es la gestión de un negocio, ya tenía también carrera en negocios así de alimentos naturales. Yo venía de la academia a dar conferencias por Latinoamérica hablando de turismo sustentable y cómo conservar playas. O sea, yo no tenía mucha idea de realmente lo que era. Hasta el día de hoy no tengo mucha idea. O sea, soy más de aportar en lo que es el concepto que en lo que es la estructura en sí misma. Pero se pudo hacer, ¿no? Que a veces uno piensa quizás un negocio va en contra de lo que es la conservación de la naturaleza o el bienestar social. Y en realidad, hoy en día creo que eso también hay que reconfigurarlo, ¿no? Y ahí me di cuenta, porque yo venía del mundo académico, de la universidad, donde también la parte económica y lo que es un local comercial se veía un poco como no es por ahí. Y yo realmente iba a conferencias donde me escuchaban los mismos 35 de todos los años hablando de los mismos temas y yo no tenía una llegada real a la gente normal, a la gente común. Quedaba todo en un ámbito académico, una burbuja. Y yo hablaba, no, que hay que conservar. Y después veía a los investigadores tomando bebidas gaseosas azucaradas que generan con mucha contaminación en los mares y estaban hablando en conferencias internacionales sobre cuidemos los mares. Y ahí empecé a decir, no, acá hay algo que no. Y después me di cuenta de que realmente se necesita una coherencia para poder ser un ejemplo. Porque a mí me pasa que
yo soy el ejemplo. Yo no puedo, yo no vendo nada, yo soy esto. Y ahí creo que la gente también se lo nota. Y por eso nos sigue hace 4 años que vienen y confían al 100% y diseñamos un Buddha Bowl funcional y lo compran, lo consumen porque les hace bien. Entonces creo que fue un clic donde yo entendí que mi camino académico no alcanzaba. Y no significa que el día de mañana no vuelva, porque lo tengo en mi alma, en mi corazón también. Amo investigar y amo comunicar mis trabajos. Pero creo que quedó en una burbuja y a través de Alma, de este lugar, uno llega a personas que yo jamás llegaría en una conferencia en Costa Rica o en la Patagonia o las que he dado en el mundo, que claro, siempre se queda en un ambiente muy pequeño. En cambio aquí es explosivo, porque aparte viene gente muy diferente, ¿sí? No es la típica persona saludable que viene, ¿no? Que ya tiene los hábitos incorporados. También vienen personas mayores que nunca en la vida se imaginaron que iban a comer un bowl con tempe, brote de alfalfa y crema de cayú, ¿no? Y lo terminan comiendo y dicen, no lo puedo creer. Y les cambia la vida, literalmente. Se les abre un mundo y se empiezan a sentir mejor. Entonces, en el propio hecho, ellos lo experimentan. No es que uno le va con la filosofía de vida, esta es la panacea, sino que ellos lo experimentan y creo que ahí está lo rico de todo esto. Lindo, y al entrar en coherencia es esto, ya tenés este templo tanto físico como interior que lo llevas a todos lados, que está, es como el canal, ¿no? El canal abierto a dar, a recibir, así que gracias por tanta sabiduría. A ti por recibirla y por reflejarla, porque sí, también recibo mucho de ti. Sí, tanta pasión y yo quiero, porque justo me salió el Ikigai, yo estoy leyendo el Ikigai, así que les recomiendo que lean el libro Ikigai, que es esto, como cómo encontrar nuestro propósito. Les recomiendo que lean también el libro El Test de la Pasión, que también cómo encontrar la pasión de uno. Y estoy viendo este documental serie en Netflix que se llama Cheer, como que de porristas. Y, por ejemplo, yo personalmente no miro mucho Netflix o como me gusta elegir conscientemente porque es como lo que me está alimentando. Y se lo recomiendo porque en todo esto que estamos hablando de la pasión, del propósito, este documental son como deportistas extremos que se rompen el lomo físicamente, mentalmente, hacer piruetas en el aire, yo qué sé. Y la serie les está diciendo, sepan su qué, sepan por qué están haciendo esto para seguir adelante, para seguir adelante. Así que gracias. Gracias a todos, a todas, a ti especialmente. Gracias. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos siempre a Alma acá en la barra. ¿Sí? Los esperamos con las puertas del alma abiertas, literalmente. Seguimos recorriendo este inmenso parque que me da la tranquilidad para poder relajarme, conectarme conmigo misma. Vamos a escucharla a Marcela Fernández, que trae toda una reflexión para entender mejor las leyes biológicas. Bienvenidos nuevamente a este espacio, un placer compartir con ustedes. Me presento, mi nombre es Marcela Fernández, soy licenciada en psicología, especialista en biodecodificación cuántica,
Tuve formaciones en psicogenealogía transgeneracional y también me formé en leyes biológicas, de las cuales sigo estudiando todos los días porque es hermoso este camino de la sanación y de empezar a entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, la psique. Y hoy me gustaría contarte justamente qué son las leyes biológicas. Para entender por qué tendría que saber de qué se tratan las leyes. Entonces, te voy a contar quién fue el descubridor de estas leyes. Las leyes biológicas las descubrió un médico que se llamaba el doctor Hammer. Murió hace muy poquito, hace un par de años. Y él tuvo una situación hace varios años en donde tenía un hijo que en unas vacaciones al hijo adolescente, jovencito, lo hieren con una herida de bala, un príncipe, en esta salida que tenía, y está internado durante 3 meses, un tiempo, y al cabo de un tiempo muere. El hijo de Hammer muere. Pasa un cierto tiempo y Hammer desarrolla un cáncer de testículo y la esposa, o sea, la mamá del hijo, también desarrolla cáncer de mama, cáncer de útero. Entonces, ahí es como que se le despierta un poco la pregunta al doctor Hammer si esto tenía alguna relación con la pérdida de su hijo. Entonces empieza a investigar, empieza a conversar con gente, con pacientes que tenían cáncer. Y les empieza a preguntar, empieza a indagar si habían vivido alguna situación traumática o algo previo al diagnóstico. Y así se empieza a dar cuenta y empieza a relacionar y empieza a tomar nota de que cada vez que ocurría determinada situación se producía un cáncer, ¿no? Bueno, y ahí empieza toda una investigación que le llevó toda su vida. Él falleció cuando tenía 80 y pico de años, de adulto. También fue muy perseguido porque con todo su descubrimiento, la verdad que todo lo que es la medicina no era aceptado realmente. Y hoy por hoy no es aceptado. Una de las leyes y lo que yo les quiero transmitir hoy como para que ustedes empiecen a tomar conocimiento, él lo que decía era que no existe la enfermedad como tal, sino que existen programas biológicos. Entonces, ¿qué es esto? Presten atención. Si es un programa biológico y no es una enfermedad, el programa biológico tiene un para qué, un propósito. Entonces, se los voy a decir bien básico, como para poder entender. Somos mamíferos y respondemos a la manada, ¿no? Entonces, si un mamífero, una manada, pierde a un hijo, ¿qué hace? ¿Cómo interpreta el cuerpo esa pérdida? La interpreta con que tiene que fabricar un nuevo hijo. Y ahí, en este fabricar un nuevo hijo, aumenta la función del testículo, aumenta la función de las mamas para que segregue más leche, aumenta la función del útero para que pueda alojar un nuevo hijo. Entonces, esto es muy importante porque lo que él descubre a través de todos estos años es exactamente cómo responde cada programa biológico a un conflicto emocional. Entonces, como para ordenar, frente a un conflicto emocional, un shock, ¿no?, emocional, la mente, la psique, realiza una interpretación y esa interpretación
automáticamente está relacionada con un órgano. ¿Sí? Y se pudo comprobar justamente cuál es la función de cada órgano en respuesta a cada conflicto emocional. Entonces, después tenemos toda la parte de la embriología, en donde si nosotros sabemos a qué capa embriológica responde cada órgano, ¿sí?, de nuestro cuerpo, cada aparato de nuestro cuerpo, nosotros sabemos perfectamente cómo va a responder el cuerpo frente a un conflicto emocional de esa capa. Entonces tenemos algunas capas que van frente a un estrés, ¿no? Se produce el estrés y en esa capa en particular la solución de ese estrés que se produjo va a ser, por ejemplo, la proliferación celular, el crecimiento tumoral. Miren qué importante que es conocer estos datos, porque si yo sé, cuando a mí me dan el diagnóstico y tengo exactamente la definición y sé perfectamente a qué capa pertenece, yo lo que sé es cómo se va a comportar lo que a mí me dicen que es la enfermedad. ¿Entienden? Esto es fantástico. Porque, por ejemplo, recuerdo el caso de un paciente que le habían dicho que su diagnóstico es artritis. Y que era un diagnóstico, digamos, crónico para siempre. Que él es como que tenía que acostumbrarse a vivir con esta situación. Él tenía mucho dolor en las manos, ¿no?, en las articulaciones, en las rodillas, sobre todo a la mañana se despertaba entumecido. Entonces, bueno, nosotros los biodecodificadores tenemos todo un protocolo que son como preguntas que vamos haciendo frente a un diagnóstico cuando se presenta el paciente. Entonces, yo le pregunté qué situación había vivido previamente a este diagnóstico, porque yo sabía que la artritis, que tiene que ver con las articulaciones, pertenece a una capa en donde hay una gran desvalorización. Hay conflictos emocionales que producen desvalorización, ¿no?, o no sentirse apto. Esto es lo que produce la articulación. Entonces yo empiezo a indagar y le pregunto, y él había vivido una situación muy problemática con su expareja, en donde había sido muy atacado por la familia, lo habían echado de la casa, había toda una situación familiar bastante importante. En el medio de toda esa situación, la pareja queda embarazada y a él le quitan la posibilidad de ver a su hija, le prohíben ver a su hija. Toda esta situación, después de todo esto, al cabo de pocos meses, a él le empiezan los dolores y ahí es donde yo le pregunto, ¿no?, sobre cuáles eran las emociones que él había sentido. Yo ya sabía que estaba relacionado con la desvalorización y el no sentirse apto, pero él no. Entonces, poder expresar esas emociones, que él pueda entender que su cuerpo estaba reparando la situación conflictiva que había vivido, toda esa situación de estrés que había vivido, y que lo que se llama enfermedad tiene etapas. Una primera etapa, que es la del conflicto activo, que es la fase del estrés, y una segunda etapa, que es la fase de reparación. Poder explicarle que él estaba transitando la fase de reparación es sacarlo de la victimización, del lugar de soy enfermo, o estoy enfermo, o estoy enfermo para siempre, o todo lo que no voy a poder hacer porque tengo esta enfermedad. Entonces, esto es fantástico porque es ser protagonista. Y es más, es tomar conciencia de que quizás yo,
sin querer, provoqué esta situación. Pero lo bueno es, si yo lo provoqué, yo lo puedo sanar. Esto es lo interesante, ¿no? Y qué importante es conocer las leyes biológicas. ¿Por qué? Porque frente a un diagnóstico, la persona, lo primero que le aparece en la mente es el miedo, porque no sabe lo que le va a pasar. Entonces, cuando en consulta podemos contarles cómo funciona el organismo, cómo va a responder, qué va a pasar, por qué o para qué le pasó lo que le pasó, automáticamente la persona entra en un estado de paz, decir, bueno, de alivio, de entender. Esto es muy importante. Entonces, no se queden con el diagnóstico, no se queden con la situación, mi mamá tiene obesidad, mi abuela era obesa y entonces yo heredé y soy obesa. No, porque no es así. La obesidad, la adiposidad, la grasa, es un programa biológico. Entonces, hay un montón de programaciones que se dan que responden a un aumento de adiposidad. Por ejemplo, si yo sufro una situación de abandono, yo genero una programación para aumentar mi masa. ¿Por qué? Porque me siento solo, tengo que ser más grande, tengo que protegerme frente a un depredador. Tengo que poder ser grandote para atacarlo y defenderme. Si yo tengo memorias de carencia, de que faltó, yo voy a generar adiposidad por si alguna vez falta. Tengo que tener reservas. Si yo no tomo conciencia de cuándo empezó esa situación, recuerdo el caso de un adolescente que los padres plantean el pedido de terapia para este chico. Este chico tenía, este adolescente, 30 kilos de más aproximadamente. Entonces, le pregunto a cuándo empezó a aumentar de peso. Bastante fácil la situación porque se notaba mucho. Empezó a subir de peso cuando tenía 8 años. Se produjo una situación puntual en donde hubo una separación entre las familias. Y a partir de ahí, el niño empezó a subir de peso y como que nunca pudo bajarlos. Entonces, esto es importantísimo. Porque ¿dónde trabajamos? Ahí, en esa situación, en ese programante. Cuando nosotros captamos dónde se realizó la programación, podemos sanar ese conflicto. Por supuesto que en el sobrepeso uno lo va a acompañar con una dieta, con ejercicios, con un montón de cosas que son factores externos. Pero lo que tenemos que trabajar son las emociones. Y atrás del sobrepeso siempre hay tres emociones fundamentales, ¿no? La ira, el enojo, la tristeza y el miedo. Estas tres emociones siempre van de la mano del sobrepeso, del aumento, ¿sí? De la defensa. Si yo siento que el otro me va a atacar y tengo que defenderme, me defiendo con un programa biológico. Entonces es importantísimo tener este conocimiento y poder llevarlo a la consulta. No se queden con el diagnóstico, no se queden con no puedo hacer nada o tengo que hacer el tratamiento médico y no sé qué más hacer. No, busquen también la salida emocional. Siempre que tengan un síntoma van a ir al médico. Van a seguir el tratamiento clásico del médico, el cotidiano, ningún problema, pero paralelamente hagan la consulta
con su terapeuta, hagan una biodecodificación, entiendan para qué están viviendo lo que están viviendo. Bueno, espero que los haya ayudado esta información, que les ponga un poquito de luz y cualquier duda que tengan me pueden escribir y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hola Constanza, bienvenida. Ay. A Mañanas que Nutren el Alma, un placer tener gente como vos que apunta y apoya a un crecimiento sano de nuestros hijos. Exactamente, así es, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Acá estamos desde Formosa. Desde Formosa, exactamente, desde Formosa. Tenés el cantito. Sí, 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 sí. Sí, como vos decís, con muchas ganas de formar parte de las infancias, de infancias sanas, que sean infancias un poco desenchufadas, o sea, que no estén tan pendientes las pantallas. Entonces, bueno, la idea de Juegos La Placita, que es este emprendimiento que formamos con mi marido, es esto, crear juguetes y juegos para niños, para los más chiquititos, desde los 6 meses hasta los 3 años. Tenemos esta clase de juguetes que tienen que ver con todo lo sensorial, con aprender jugando, digamos, con esa línea de juegos. ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Y de dónde se apoyan ustedes? ¿En qué sistema? Porque tú eres, ¿no?, que están alineados con el sistema Montessori, el sistema Waldorf, ¿cuál es tu...? Exactamente. Nosotros, yo soy docente, soy profesora de teatro, así que cuando hice el profesorado estudié en Buenos Aires, en Andamio 90, ahí nosotros vimos lo que es la pedagogía alternativa. Todo lo que tenga que ver con la educación alternativa, digamos, que donde el chico es el centro y no el adulto, sino que el niño es el que va siguiendo sus intereses. A mí ya en el profesorado eso me fascinó, y después cuando fui mamá, más todavía, porque ahí es que uno lo veía al niño, reconocer, tocar, todo lo que es sentir. Entonces, bueno, ahí fue que cuando nació Tomás, él, en ese momento estábamos en pandemia. Él, ah, o sea, sí, era bebito, bien. Digamos. Claro, era bebito cuando empezó la pandemia, tenía 9 meses, ahora ya tiene 2 años, así que hemos pasado todas las etapas del desarrollo, y él fue medio el que nos fue como guiando y viendo lo que los intereses que él tenía, era lo que, bueno, íbamos probando. Y bueno, cuando nace lo de Juego La Placita, en realidad no iba por el lado de los tableros, no sé si viste, bueno, los tableros que hacemos son tableros sensoriales. Ahí estamos mostrándolos ahora. Exactamente, son tableros que tienen objetos cotidianos, que es lo que nosotros siempre decimos, es lo que todo el tiempo estás, no toques ahí, no. Bueno, ponerlo en un lugar que los niños puedan tocar, investigar, que puedan explorar, porque es muy importante que en esa etapa de crecimiento, la primera infancia, ellos desarrollen todo lo motriz, lo de la estimulación. Entonces, bueno, no iba por ese lado, sino que nosotros íbamos a comprar unos juegos de plaza, se llama movimiento libre. ¿Qué es el movimiento libre? Tiene que ver con que el niño desarrolle sus habilidades y aprenda a gatear, a caminar, sin la intervención adulta, digamos. Sin entonces, cuidado exactamente, de exactamente, ya, ¿no? Preparar el ambiente, digamos, que estos juegos estén preparados para que los chicos puedan treparse, pero que bueno, que ellos mismos lo hagan solo. Es toda una plaza de madera, es una plaza que tiene distintos, digamos, niveles, que pueden treparse, subir, bajar, esconderse, o sea,
pueden armar circuitos, es muy interesante. Pero ¿qué pasó? Estábamos en el año 2020, no sabíamos lo que se venía, era febrero, ni nosotros nos esperábamos todo lo que iba a venir más adelante. Hacemos la compra de esta plaza de juegos y bueno, y empezaron en marzo las restricciones, no nos llegaba la plaza, nos llegó recién en junio de ese año, así que esos meses que nosotros ya teníamos la propuesta, teníamos la idea, estábamos ahí esperando, de casualidad sale que yo le digo a mi marido, le digo, hacele un tablero, que yo vi los tableros para que Tommy, mientras tanto en ese momento Tommy tenía 9 meses, aprenda, porque tiene enchufe, para que él aprenda a coordinar todo lo que es la manipulación. Bueno, empezaba a hablar con mi marido, y el que es hábil con todo eso, le armó un tablerito. Como todas las cosas, yo subía en mis redes sociales, todavía no tenía ni pensado lo de la placita, o sea, no era, para ustedes. Era algo nuestro. Yo subí en mi Instagram personal y mis amigas empezaron, ay, si hace, yo le compro, si hace, teníamos hijos de la misma edad, qué sé yo. Bueno, entonces le digo a Mariano, bueno, ¿y si hacemos esto? Mientras esperamos que llegue la placita, hagamos los tableros para ir, porque si vos acá en Formosa querías un tablero sensorial, lo tenías que comprar de otro lado, no había nadie que lo haga, que sea formoseño, digamos, que lo haga acá con manos de acá de la provincia. Entonces empezamos a investigar y a meternos en el tema, y empezamos a hacer para vender así, primero empezaron con los conocidos, y después el boca a boca, bueno, se empezó como a armar la rueda de esto de los tableros. Ya después empezamos con un destornillador a mano, después pudimos comprar un destornillador eléctrico, bueno, cambiamos los modelos, pudimos pedir tablas con forma de auto, o sea, fuimos mejorando, digamos, todo lo que es la producción. Y bueno, ahí después en junio llega esta plaza, y ahí empezamos. A la par teníamos la oferta de los productos, de los tableros sensoriales, y el alquiler de los juegos. Y además teníamos el alquiler. Entonces, bueno, empezamos con una placita y ahora, por suerte y por todo lo que fuimos moviendo y fuimos gestionando, ya tenemos 3 placitas, tenemos plaza de juego simbólico, que es para que los chicos tengan, por ejemplo, una granja, tengan una plaza de dinosaurios, que ellos tengan un mercadito, o sea, que ellos hagan el juego creativo, digamos, que sea todo lo que... ¿Son móviles? ¿Se llevan sí, a un sí. espacio? Ah. Exactamente, nosotros tenemos para llevar a domicilio. Llevamos, si es un evento, o generalmente cuando fue la pandemia tan estricta, alquilaban para pasar el día. Entonces alquilaban los juegos para que, por ahí si los chicos se aburrían de sus juguetes, bueno, iba a la placita y les alquilaban los juegos para tener ahí en la casa, en el patio, y los alquilábamos por día. Entonces eso estuvo también muy... muy interesante, porque era novedoso también para lo que se veía. Acá generalmente no había estas opciones. Entonces, bueno, fuimos abriéndonos de estos 2 caminos, o sea, el servicio y los productos de los tableros. Y bueno, ahora, y después... Sí. No, digo que qué interesante que a esa temprana edad, ya a partir de 1, 2, ya empiezan a jugar con los celulares, ¿no? El sacar el celular de papá y mamá, o papá y mamá dárselo para que se entretengan un rato, y conectan directo, y ya es que se les entra el chip, digamos. Ya saben, manipular es increíble. No, es increíble. De esta manera es justamente atrasar eso, ¿no? Que tengan primero, sus primeras conexiones sean con un mundo real de contacto que es con el que van a convivir. Exactamente, así es lo que vos decís. Es por lo menos, como vos decís, retrasar, porque obviamente no podemos pedirles que no, porque... Es parte que es de la vida que viven, sí. Mundo digital en el que están creciendo nuestra energía, no estamos en contra de eso, porque además también nosotros, hay una realidad, nosotros también necesitábamos, por ejemplo, claro, yo en ese momento de la pandemia... ¿Se cortó? Creo que se cortó un poquito, a ver. ¿Se cortó? Ahí está. Sí, se alargó un poquitito, te escuchaba bien con malas... pero claro. Bien, vamos. Volvimos. Sí, no, te decía que en ese momento de la pandemia también yo estaba todo el día con el teléfono, con la computadora, porque tenía que dar clases virtuales, o sea, los chicos también consumen lo que ven en la casa, o sea, si mi hijo me ve que estoy con el celular, y sí, obviamente va a pedir. Pero bueno, la idea es, como vos dijiste bien, retrasar ese acceso, digamos, a las pantallas,
o por lo menos tener una opción diferente, que no sea solo el celular, la compu, que tengan algo para manipular, claro, que haya un equilibrio, exactamente. Eso es lo interesante, digamos. Y bueno, después nosotros fuimos haciendo, por ejemplo, acá en los restaurantes, llamamos nosotros punto la placita. Entonces, ¿qué hacíamos? En donde hay salas de espera o donde los chicos tienen que estar esperando, por ejemplo, en el restaurante para la comida, les ofrecíamos distintos, o sea, tableritos más chiquitos para que mientras están esperando la comida, los chicos, los más chiquititos de la mesa, puedan justamente tener este tiempo de exploración. Entonces, fue muy interesante lo que se generó porque los restaurantes nos fueron pidiendo tener un ser punto en la placita para que, bueno, los niños puedan tener acceso a no estar, como decimos, con el celu, qué sé yo. Entonces, bueno, un rato están jugando, explorando. Obviamente, como todo chico, es un ratito, bueno. Exploran, juegan, prueban, pero por lo menos se le ofrece algo. Es un ratito nutritivo. Sí, exactamente. Con otro tipo de información y conexión que hoy no la tendrían. No tendrían esta opción. Exacto. Del desarrollo motriz y todo lo que tiene que ver con, con la relación sana, sin miedo de los elementos con los que van a convivir, porque son todos cotidianos, son todas cosas que ellos conocen, pero que nosotros, viste, estamos todo el tiempo, no toque, no, caca. Entonces, bueno, es ya que sepan que en ese espacio sí, ahí sí pueden tener, por ejemplo, el tema del enchufe es algo que siempre nos cuestionan o nos dicen, pero yo eso sí aclaramos, es de cierta edad, cuando el niño ya entiende que claro, en ese decís, lugar no puede, es lo mismo claro, el enchufe no es lo la tabla mismo, que es, vayas acá, a la pared y hagas lo mismo que hacer con ahí, el enchufe de la tabla. Exactamente, claro. Exactamente. Sí, es parte de una manera de enseñarles en qué espacios es y es compartido, digamos, exacto. Y es algo que es un juego que puede ser compartido, o sea que nosotros en los tableros ponemos, por ejemplo, cosas para que ellos puedan contar, por ejemplo, gomitas que cuenten, colores, el cierre para abrir y cerrar. Entonces, que también la persona que acompañe, no que le esté haciendo todo, porque la idea no es esa, la idea es que el niño sea autónomo y que él descubra, pero que le ayude, por ejemplo, bueno, acá cuántos hay, bueno, y contar cuántas gomitas hay, cuántas veces gira el spinner, no sé, un montón de opciones de juego tienen en un espacio acotado. No, y está bueno que sea casero, porque bueno, yo me acuerdo que la acompaña. Tengo una hija de 19, pero en su momento ella tenía como una mesita, era de plástico y tenía todos para hacer soniditos, para correr, la ruedita, pero bueno, eran todos elementos que no están en su vida cotidiana, estaban solamente en el juguete, porque esa ruedita, esos patitos, todo eso no existen en la vida real. Exactamente. Y eso es lo que destaco, que sean elementos cotidianos. Exactamente. Ay, perdón, me atoré. Escúchame, y cuando yo leía que tenía que ver, basándose en el concepto Montessori y Waldorf, sí. ¿Qué es lo que utilizaste de eso? Y bueno, lo que es de Montessori es justamente esto que te digo de la autonomía, que el niño sea autónomo, que el niño descubra por sus medios, que es de acuerdo a sus intereses, que esto también Waldorf lo decía, o sea, es de acuerdo a los intereses de los niños. Entonces que ellos vayan descubriendo, que no haya un adulto que esté constantemente diciéndole lo que tiene que hacer. Esto es una mirada más adultocéntrica. Ay, perdón. Entonces, esta filosofía, digamos, Montessori, pone al niño en el centro, o sea, es el niño el que descubre, es el niño el que va guiando el juego. Montessori también hablaba mucho de las manos, a partir de todo lo que es la manualidad, digamos, que el niño pueda manipular objetos, es lo que le va a dar una autonomía, le va a dar un sentimiento más fuerte, así que eso, en ese, por esos ámbitos es lo que nosotros nos guiamos. Excelente. Y Waldorf por el tema del arte, porque Waldorf sí, tiene mucho que y los colores también, con los colores, que en la elección de los colores. Así que también es que en cierto punto hay cosas que coinciden, digamos, todas estas pedagogías alternativas en no ser un sistema, digamos, adultocéntrico, digamos, que el niño vaya guiando, que vaya eligiendo y que vaya según sus intereses. Eso es lo que nosotros apelamos, digamos. Y aparte, no menor el dato, que me parece buenísimo porque inspira a otros a ir por esas ideas
esa intuición que de golpe baja una idea y muchas veces las postergamos o las rechazamos por miedo, ¿no? No, pero ¿qué le va a interesar esto? Porque, por lo que leí, que la información me habían pasado, es que usted surgió en el momento en que tu marido se quedó sin trabajo. Sin trabajo, claro. Una reinvención, ¿no? Totalmente. Y era un momento que decíamos, bueno, y nos largamos, y bueno, y nos largamos. O sea, ¿qué podemos esperar? Ahora nos pasa lo mismo. Estamos con un proyecto de tener un local, digamos, porque en estos 2 años todo fue desde nuestra casa. O sea, empezamos digamos, la galería de mis padres, ahora estamos en nuestra casa. O sea, todo lo que es la construcción de los tableros y todo, no tenemos un local comercial. Y ahora justamente tenemos un proyecto con unos gastronómicos en el que va a haber puestos de comida y va a estar un espacio para que los chicos vayan a jugar. O sea, que sea el espacio de la placita y que los chicos vayan ahí a jugar. Entonces, también la misma situación que hace 2 años, y nos mandamos, y sí, vamos a mandarnos. O sea, nunca va a ser el momento ideal, hay que largarse. Y bueno, nosotros somos así y dijimos, bueno, tenemos que hacerlo, es el momento. Y bueno, si esperamos el momento ideal, a lo mejor pasa el tren y no lo tomamos. Bueno, salió Coti, las casualidades no existen, son causalidades. Una cosa lleva a la otra y así es como surgen. Exactamente. Estas ideas fantásticas que terminan siendo una manera de vida, ¿no? Y importante, quienes quieran comprar o alquilar, bueno, alquilar tienen que ser de Formosa, ¿verdad? Pero sí, de la zona. Fuera de Formosa, si la quieren, venta, sí. Si quieren comprar, es online, ¿no? Que ahí están los datos. Es online. Sí, nosotros desde nuestra red, que es Instagram, que es la que más usamos, @juegoslaplacita, ahí se comunican, todo es personalizado, nosotros le preguntamos los colores, qué nombre, todo va de acuerdo a lo que vayan eligiendo los padres. Ah, qué bien, hecho personal, o sea, a pedido, sí, digamos. ¿No? Todo personalizado. Ah, muy bien, excelente. Exactamente, así que nosotros hacemos envío a todo el país, así que bueno, eso es lo interesante también, de que de Formosa podamos ofrecer al resto del país, porque siempre sucedía al revés, desde Formosa teníamos que, o sea, pedir de otro lado. Y bueno, ahora podemos ofrecer al resto del país. Ya hicimos tableros para Buenos Aires, Mendoza, San Juan. Así que nuestros tableros andan también por algún lado de la Argentina. ¡Qué bien! Ahí lo escuché a Tomás, ¿anda por ahí? Sí, está por acá. ¡Ay, dale, mostrámelo! Él fue la inspiración. Él fue la inspiración. Está todo transpirado, hace un calor acá. ¡Hola, lindo! ¡Ay, qué hermoso que es! Hola, Tomás. Hola, vecinos. ¡Qué lindo que es! Ah, sano. Eso es muy importante. Comiendo. Dice que muy comió. Importante. Es divino. Sí. Ahí está. Bueno, estamos en la casa de tu abuelo, así que está bien mimado. Éxitos bueno, con este negocio que, más allá de un negocio, es un aporte, ¿no? El aportar a las infancias. A familias, a que niños crezcan de una manera más sana. Sí, así es. Esa es nuestra, digamos, nuestro punto de partida, nuestro punto de final, digamos, que siempre sea nuestro trayecto el aportar a las infancias, que sean infancias libres, creativas, que no se dejen, o sea, que el niño pueda, esto que hablábamos, que el niño pueda elegir según sus intereses, y bueno, si podemos aportar en algo con lo que hacemos, ya para nosotros seguro, un montón. Excelente. Justo voy a volver a mencionar una palabra que hablamos en que es el ikigai, ¿no? El ikigai es, ¿no? Sí, vivir tu propósito de vida, que tiene que ver con algo que te gusta, que te sale fácilmente, tenés talento, que aportás al mundo con eso y que podés tener un ingreso. Un rédito, exactamente, así es. Ese es el punto que nos gusta también, sí, conocíamos la frase, así que la palabra, así que bueno. Genial. Iremos por ese ikigai, seguiremos. Yeah. Bueno, Coti, éxitos. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por contarnos esta maravilla. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Chao, saludos.
Bueno, y aquí seguimos disfrutando de este maravilloso Punta del Este y del Novileín, con algo particular que vos ahora podés disfrutarlo también, el uso del day use, que es venir a pasar el día, disfrutar de la piscina, del restaurante, del bar, y seguramente cada noche te vas a querer quedar. Pero no es obligación, vos podés simplemente usarlo durante el día. Así que yo te invito ahora a ver esta nota con Rizomante, unos músicos que te van a dejar con ganas de verlo desde la cama. Hola Juan Martín, bienvenido a Mañanas que Nutren el Alma. Un placer tenerte en nuestro programa, que siempre buscamos acompañar en el desarrollo de los músicos, que para mí la música es fundamental para tener una buena calidad de vida. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias a vos, Mariela, y un gusto estar en tu programa. Contame un poquitito de qué se trata tu proyecto. Bueno, estuve leyendo y vos ahora estás con un tercer álbum, pero tu trayectoria viene antes, ¿verdad? Contame un poquito de tu historia. Bueno, soy un muchacho ya, no tan muchacho, dedicado a la música, entre otras actividades, y con un proceso que va conjugando distintos géneros, a partir de una adolescencia rockera, luego una veintena más conectado con el folclore, en gran parte gracias a mi formación en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, estudiando guitarra folclore. Luego, con el paso de los años, fue como espontáneamente dando paso a un desarrollo de un proyecto personal, en el cual básicamente esos dos campos grandes, como el término rock o el término música popular, que son como árboles así muy frondosos, muy diversos y heterogéneos, fueron como los dos campos musicales en los que me sentí a gusto y me pareció rico o genuino de mi parte fomentar acercamientos entre estos dos campos. Y así fue como ya a partir de los 27 años desarrollé ese primer álbum, que fue como con muchos invitados, un disco que se llamó Cuentos que son historia, y bueno, fue como el puntapié, porque en realidad la formación del grupo fue posterior a la grabación de ese álbum. Okay. Y luego tuve otra experiencia, que fue la de un viaje un poco a la aventura, pero con la música y viviendo de la música a través del continente, desde México hasta acá, todo el cruce. Y eso motivó lo que luego fue el segundo álbum, que se llama Travesía por las Venas, que es un poco el relato de todo este cruce, juntando un poco historias, experiencias personales a lo largo de los distintos países que conforman. Llenando tu valijita, digamos, ¿no? Todos esos aportes que uno se va nutriendo. Sí, de años después. También. Sí, pero también. De alguna manera viviéndolo como el otro que está en uno. Entonces es como reconocerse un poco en los ojos y en las historias de vida de las demás personas, que es un poco la riqueza de esa experiencia, que por ahí no se puede resumir en la palabra viaje, es un poco más que un viaje. Y bueno, años después yo siempre traté de que la composición musical esté motivada por temas, por tópicos. Entonces, que a la hora de escribir, a la hora de hacer música, la composición estuviera un poco al servicio del estado a transmitir, de la historia a contar, del tópico a abordar. Y bueno, desde el 2013 en adelante, digamos, tuve la hermosa experiencia de la paternidad. Y eso fue un poco un disparador de preguntas, un poco existenciales, si se puede decir, que fue lo que me motivó a concebir este álbum llamado El Juego Universal, que ya tiene
2 años de lanzado. Pero como en el proceso de grabación hubo todo un registro muy rico de lo que fueron las sesiones y luego entrevistas y luego la presentación en vivo, me encontré con que estaba ante un crudo fílmico, un material muy abundante que daba para mucho más que un video corto. Y así fue como espontáneamente llegué a la conclusión de que no podía dejar de hacer este documental, titulado Creando el Juego Universal. Me parece tan interesante porque, o sea, esto es una búsqueda, un desarrollo personal, todo lo que contaste tiene que ver mucho con la búsqueda personal de conexión con el otro para poder recibir y aportar. Y sí, excelente que has usado la música como el vehículo para lograr esa conexión y unión. Y aparte, si sea hace 2 años, o sea que toda la pandemia un poco también te ha hecho trabajar y reflexionar quizás en lo que, en ese descubrimiento que tuviste del material fílmico, ¿no? Porque que el disco salió justo antes de que arranque la pandemia. El disco salió justo antes y el documental es un poco fruto de la pandemia o de las condiciones de la pandemia. En tiempos en los que no podíamos tener expectativas de presentaciones en vivo, concentrar las energías en analizar y pensar y cranear un guión con todo ese material era una de las mejores maneras de aprovechar el tiempo. Sí, totalmente. Y también es una manera, pienso yo, de hacerle justicia, en mi opinión, al disco, como un llamado de atención para decir, muchachos, no se olviden del Juego Universal. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos a conocer un poquito de ese Juego Universal, ¿no? Porque debe tener, hay muchas interpretaciones que te pueden llegar a tomar de ese título. Así que quiero que compartamos este es uno de los temas del Juego Universal. Sí. Genial. Bueno, vamos a compartir ahora un fragmento, ya que, bueno, también adaptándonos a esto de no poder estar en vivo, vamos a compartir el video que está en YouTube. Lucas, acá cortás. Y después unís. Esto es para Lucas. Vamos a poner share sound. Y ahí va.
preámbula en el juego. Hay sorpresa en el encuentro y el extraño devenir es augurio de algo nuevo. Descubrimos al andar otros seres que reflejan vibraciones a la par, cercanías que alimentan. Es el otro, son sus sombras que atraviesan. En el juego, la fusión nos realimenta. Gravitando en torno al sol, se devela el espacio en conexión, su potencia. Gravitando como astros, compartiendo el mismo espacio, en la misma conexión. Gravitando como astros, compartiendo el mismo espacio, en la misma conexión. Vibra los cuerpos, brotan emociones, juntos sintonizar. Vibra los cuerpos, brotan emociones, juntos sintonizar. Pura conexión. Wow, 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 me encantó. Te juro, vamos a volver. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. Juan Martín, se me puso la piel de gallina. Bueno. Realmente. ¿Sabes por qué? Porque es algo que estoy muy, muy identificada. Comparto este concepto. Siempre desde el programa decimos que es mi manera de ver la vida, que todos somos parte de un gran engranaje, ¿no? Un reloj gigante. Que cada uno se ocupa de su tuerquita que funcione, pero en conjunto es que hacemos que el gran reloj, que es el mundo, ande bien. Y la verdad que voy por la vida siempre con ese concepto que somos espejos, ¿no? Todos los que nos reunimos, nos conectamos, nos relacionamos, o en corto plazo o largo plazo, son espejos que la vida nos trae sobre nosotros mismos, y que de ahí el conectar, porque espejamos lo bueno y lo malo nuestro, ¿no? Para poder sanar o crecer. Y la verdad que eso que vos decís de la conexión, de todos parte de esta órbita, ¿no? Con todos estos astros, y que el conectar con el otro. Justamente ayer hablábamos con Muna, que es mi hija y es parte del programa, que, sobre el concepto de Ikigai, que tiene que ver con la longevidad, ¿no? El Ikigai es vivir tu propósito de vida, pero que las comunidades, digamos, ciudades, no son ciudades, pueblos, que tienen las personas más longevas, son las que viven en comunidad.
los que están conectados en comunidad son los que viven más años. Qué importante que es la relación con el otro, el conectar, ¿no? Para aprender o para aportar. Y contame, ¿dónde te inspiras? O sea, ¿cómo surge esta letra, estos conceptos? Bueno, son sensaciones. Es básicamente la percepción de lo que vos transmitiste desde tu vivencia, tu experiencia, de que el hecho de que somos receptores y transmisores de energía, y de que en buena parte o en gran parte nuestra organización está apoyada en la interrelación con nuestros pares. Entonces, estamos como permanentemente potenciándonos en la interacción, en la comunidad, y la comunidad en sentido amplio. Entonces, no sabría decir si hay alguna situación puntual que me haya resultado disparadora del tema, sino es un estado, es un estado de percepción, ¿no? Y de vida y de convivencia con el entorno, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con los compañeros ocasionales de proyectos también. Es evidente que lo tenés. Es parte de los tópicos de lo que se llama en este álbum el juego universal. Bueno, ahí va esto lo que quería contar. ¿De qué se trata este juego universal? O sea, ¿cuál es el lo que quieras compartir, ¿no? Pero desde el lugar de objetivo, de fin, o simplemente es lo que surgió. ¿Por qué el juego universal? Si vos tenés una intención con esto. El juego universal es la búsqueda de comprensión de mi parte de ciertas, entre comillas, reglas inmanentes a nuestra existencia. Y que existen y las tenemos que ir descubriendo. Y de alguna manera juega un poquito con el dualismo entre el mundo de los seres humanos y el mundo natural más amplio, digamos. El mundo de las cosas, de los seres en general, de los astros, de las mutaciones de la energía, de las interacciones entre los astros y nosotros también como o sea, cuerpos humanos y cuerpos celestes también. Entonces, como que, bueno, jugar un poquito a ese paralelismo. Sí, que no solamente, no estamos solos, no somos solamente los cuerpos humanos. No. Hay mucho más. Hay mucho más. Alrededor, y es importante ser conscientes de que aquí hay energía, y la energía del otro que se mezcla conmigo. Pero qué interesante, y las gracias por este aporte, porque me parece que el llevar la música, que la música sea una herramienta, ¿no? Sí. Un vehículo para poder llevar estos conceptos de una forma más amplia, llegar por el lado de la lírica. Más personas pueden, porque hay muchas personas que no están despiertas a esto, están más en terrenales, ¿no? Y están en su ombligo. Y a veces, con solamente escuchar un tema, una canción que te inspira y te hace reflexionar sobre algo nuevo, te abre una ventanita, es importante. Sí, a la vez uno como creador tiene que poder lanzar y despegarse también. Quiero decir, bueno, como que los caminos de la obra en la recepción del otro, de la otra persona, bueno, ya sigan su juego, ¿no? Ya. Sigan su propio juego. Exacto. Sí. Pero uno pone semillitas. O sea, estos son los aportes al mundo. Te lo podría guardar para vos y no compartirlo. Y están creando esta magia que seguramente va a inspirar a muchos a ver las cosas o ver su vida desde otro lugar, que eso es lo que importa, ¿no? El poder iluminar a otros. Y a veces
lo hacemos sin darnos cuenta y a veces con intención. Sí, así es. Qué genial, me encanta, me encanta. Bueno, ahora vamos a ver el tráiler del documental. Contame que lo están estrenando ahora el sábado, ¿verdad? Este sábado 22 a las 22 horas por nuestro canal de YouTube, Juan Rizomante. Aclaro, Rizomante con Z. Ok. ¿Alguna razón ese nombre de Rizomante? Viene de la palabra rizoma, los rizomas. Eso también se va a explicar en el documental. Los rizomas. Sí, los rizomas son tallos subterráneos. Es un término de la botánica. Son tallos subterráneos que tienen algunas plantas, algunas, que logran. Parecen raíces, pero no son raíces. Son ramificaciones de una planta que se regenera, se recrea. Entonces, uno parece que la planta está cortada, pero está extendiéndose a través de los rizomas. Y muchas de las otras plantas que están ahí cerca son la misma planta, en realidad. Entonces, bueno, hace un tiempo unos escritores que hicieron una metáfora con ese concepto del rizoma para hablar de las sociedades que no funcionaban solamente como raíces, con transmisiones de conocimientos de una generación a otra, como en un árbol genealógico, sino que también funcionan como rizomas, en un plano horizontal. Algo de eso se introduce. Qué lindo, qué interesante. En el documental. Así que volviendo al dato del fin de semana, te decía que este sábado a las 22 horas, por el canal de YouTube Juan Rizomante, estamos proyectando, por el formato YouTube Live, que es proyección, o sea, no queda colgado, el documental. Así que, previamente a eso, media hora antes, es decir, a las 21:30, por el canal de Instagram, por Rizomante Oficial, estamos haciendo un vivo con el realizador de este documental, que se llama Franco Gómez, palpitando un poco la previa. Genial. No, dato menor, no queda colgado después en el canal de YouTube, se va a pasar en vivo. El momento es un evento como si uno fuera al cine. Exacto, decir, perfecto. Bueno, tal día, o como uno prende la televisión antes de que fuera on demand, digamos. Sí. Tal día, tal hora, te invito, los invito, las invito a que se sienten, se conecten, vayan al canal de YouTube y vean el documental. Así, buenísimo. Yo también te digo, y te invito, que si no lo ves el sábado 22 a las 22, perdiste. Y vas a perder quizás una perlita que pueda llegar a iluminar tu vida. Así que bueno, ahora vamos a ver el tráiler. Me encanta, la verdad que sinceramente se me pone la piel de gallina porque estos son conceptos que para mí son importantes compartir y que seamos más los que vibremos de esta manera en un juego universal, porque la verdad que la vida es un juego y está bueno aprender a jugarlo sabiendo que es parte del juego ganar y perder y levantarse, volver casilleros para atrás, ir para adelante, ¿no? Así que gracias. Y que todas nuestras acciones tienen consecuencias futuras, sí. Incluso mucho tiempo después, ¿no? Tomar conciencia de eso. Bueno, Juan, no va a faltar otra oportunidad que te invite para que sigamos hablando de estos términos, bueno, conceptos, porque va más allá de solamente qué lindo una canción, que me entretuvo, me inspira, no. Hay profundidad y esos son los temas que nos gusta compartir buenísimo desde este programa. Así que, felicitaciones. Aclaro, éxitos. Sí, muchas gracias, Mariela. Aclaro que el disco completo está en YouTube, completo de punta a punta, todos los temas, con las letras, con la ficha técnica, o sea, todo el equivalente a lo que es, lo que era el CD, el disco, con toda su información, está en YouTube, en el canal Juan Rizomante. Pueden poner el juego universal, álbum completo o barra full álbum, y ahí lo encuentran. Perfecto, lo voy a escuchar, se lo puedo asegurar, mañana estoy escuchándolo. Y lo importante es que sepas que, bueno, aquí está saliendo toda la información para que se puedan conectar y tomar nota y no perderse nada. Así que
éxitos, buenísimo. Felicitaciones y bueno, vamos gracias, por Mariela. Ese trailer y nos vemos el sábado, seguramente el sábado conecté, voy a estar en el vivo. Buenísimo. Bueno, genial, un beso entonces, mil gracias. Grande. Nos estamos viendo el sábado. ¿Eh? Un placer conocerte. Hasta luego igualmente. Mi nombre es Juan, pero eso no importa, solo soy una persona, un ser viviente como vos. A lo largo de los años hubo distintas formaciones. Por suerte encontré esos músicos que podían hallarse en este espacio tan diverso y a la vez apropiarse de este proyecto que busca integrar géneros distintos, buscar como una especie de gran unidad dentro de una gran diversidad. Tenemos alimentos palpables, sabrosos, pero también tenemos otros alimentos menos visibles y materiales. Alimentos que compartimos en todas partes. En todo momento. Luis Ocampo, baterista. Mi nombre es Federico Perea, tengo 32 años, soy bajista. Pensé que iba a ser un disco de folclore. Fue todo muy rápido. Ya hubo una conexión ahí, viste, musical, y eso está buenísimo. Y después cuando se sumó Fede, la verdad, de primera, fue un capo brutal. La producción artística de Tito Fargo, que siempre está mirando más allá de lo que uno ve. Los sonidos los veo como si fuesen la pintura de un cuadro que está por venir, ¿no? En el arte, nuestras vivencias personales son como una materia prima para desarrollar una obra. Y de alguna manera de esto se trata el juego universal. Los abrazos que sembraste, las heridas que surcaste en la piel. Desde hace unos años me encontré con esta nueva experiencia que es la maternidad. Ese fue el motivador del juego universal. Una de las cosas que más me sedujo fue la idea de presentar las canciones y en un contexto como si fuese una obra cerrada, ¿no? Hacemos un buen equipo. A veces grabar un disco puede ser una tarea difícil y casi sufrida por momentos. Este no fue el caso. Importante es que suenen las canciones. Así que no dudo de que el material, el resultado final, va a estar bueno. Creo que es un proyecto muy interesante para la música argentina, así que escúchenlo. Qué buena entrevista, ¿verdad? Conocer gente así, tan comprometida con la música y con dar un mensaje a través de su música. Y aquí ya nos despedimos de este programa. Agradezco a todos los que me están siguiendo, cada vez son más los que están viendo el programa. Y realmente eso me da mucha satisfacción porque quiere decir que todos buscan la manera de mejorar su vida. Y agradecer a Novilein por hospedarme en este hotel, por darme el placer de disfrutar una habitación como esta, una de las tantas que tiene la cadena Nobile en los 5 países que administran, regetean y licencian marcas de hoteles. Están en Brasil,
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y seguramente que iremos a conocer más hoteles de Nobile en todo el mundo. Los dejo con esta vista para cerrar el programa de hoy.